Podcast y ya, podcast y ya. Esto es un podcast y ya. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada del podcast y ya. Bien. Perdón a la gente que le tocaba. Nosotros vamos a barrer. Miren, yo estoy aquí afortunada porque estoy rodeada de Luises. Vamos a identificarlos como el Luis de Pispa. ¿Qué? El Luis de los Roques. Normalmente dije Luis 1, Luis 2 y Luis 3. Luis 3 como Spider-Man. 1, 2 y 3. No, por orden de nacimiento, no importa. No importa. ¿Tú quieres ser el 4? Ahí me puedes llamar Lucho y me diferencio de todo. Perfecto. Exacto. Que no tiene sobrenombre. No, yo soy Luis Álamo. Porque a mí todo el mundo me dice por... ¿Cuál es que es tu segundo nombre? No, es imposible decirlo. Por favor, no, no hay manera. Dilo. ¡No! Ya me acordé, pero tienes que decirlo tú. Por favor, pero di el segundo nombre. Vas a decir el segundo nombre, pero después del primero, después que digas el primero, o sea, Luis. Obviamente, porque si no... Hola, mi nombre es... Por favor. Ok. Mi nombre completo es Luis Miguel. ¡Ay, no! ¡De verdad! Horrible. Por eso es que es horrible, porque las amigas de mi mamá eran una ladilla con ese tipo de vaina. Y yo, por favor, canta. Pero Luis canta bien, ¿oíste? Mi mamá me dice... Sí, no, vale, Luis canta bien. Mi mamá me dice... Borracho. Ajá. Lucho, Luis, mi... Mi mamá me dice que me puso Luis Miguel. No, era... escuchado Osorio cantando y canta bien. Coño, Luis. No, cero. Canta ahí una Pero no es una publicidad que hiciste, que le hiciste en mi casa y estás hasta tocando. No te puedo dar pena. Soy igual Berti Barreto ahora. Eres el flow. Cuando sacas tu carrera musical. No. Cero. Pero mi mamá me puso Luis Miguel, supuestamente Luis por mi papá y Miguel por San Miguel. Pero yo no le creo nada porque en ese momento Luis Miguel la estaba partiendo. Exacto. Ok, vaya. Así que cuando calienta el sol acaba de salir, así que obviamente... ¿Qué nombre pudiese? Si eso existiera en esta época, las mamás, ¿qué nombre usarían para un hijo? Yo me llamaría Luis Maluma. Luis Maluma. Anuel... Benito. Anuel Benito. Luis Benito. Benito, Maluma, baby. Pero Benito no está mal. Tendría Benito, tres nombres. Benito no está mal. Benito está cool. Bueno, ¿qué otra sí suena? Anuel. Benito. Y tú te llamarías Marian Karol G. No, o sí. Se llamaría Yairina más viral real. No. ¿No sabes quién es? No. Ay, tienen tarea. ¿Qué? Hay una persona nueva que se va a hacer muy famosa que se llama Yailin, la más viral real. Es la novia de Anuel, la real, la ahorita. Ah, ay, sí, está chévere la más viral. Ya es viral. Ya es viral. Ya es viral. Porque tenemos su manera de viralizarse, ¿verdad? Porque es la más. La nueva y la ex, y la ponen a ella. No, vale, pero por lo menos ella se puede librar de eso porque realmente ella sí pegó un tema antes de que existiera Anuel. ¿Cuál? El de... ¿Quieres que sea chiquita? Mi nombre es Yasuri. ¡Ay, es ella! Es ella, claro. Y lo pegó. No, está bien. No, pero pegó hace mucho tiempo. Le falta otro. Hace mucho tiempo, tiene que pegarlo otra vez. Una canción que diga... Bueno, seguramente ella debe tener una pila de dembow. Tiene que pegarlo otra vez, si no, no tiene mi próximo. Hablando de gente que pega cosas, ustedes en sus inicios, ¿por qué carajo pegaron un video de un peo? Los investigamos. ¿Por qué? Y Luis así viendo que, mira lo que acabo de encontrar. Yo creo de los videos que... Lucho, me culpa a mí que lo hayan conseguido porque no lo borré. Me estaba culpando. Antes de que empezáramos a grabar, me dijo... Tú no lo borraste, yo sí lo borré. Y a mí me da risa porque se conocen desde hace tiempo. Se conocen 2014. Claro, vale, Luis. 2013. Yo le había regalado un reloj dorado en su cumpleaños. No me acuerdo de eso. Un Casio dorado se lo iba a regalar y todo. No me acuerdo de eso. Hace casi 10 años ya. Sí, casi. Después del año que viene, 10 años de amistad, ¿qué van a hacer? Claro, tenemos una carrera. Probablemente, no sé. Tenemos una torta para que nos la piquen. Duró más que el matrimonio. No, mira, pero de los videos que... Mira, de los videos, ¿qué es esto? Ay, ya. No, déjalo ir. Lo dejamos ir. Mira, bueno, de los videos que tú y yo hemos hecho, yo ahorita me acuerdo del Testigo de Jehová. Y ese creo que fue uno de los que no me da tanto cringe. Porque normalmente las cosas viejas me dan cringe. El de con Zampi, que era como un Cristo que te traía. Ah, sí. Que Dios proveerá y no sé qué de eso. Ah, bueno, pero eso era una época donde... Acá era demasiado sí, común eso. Sí. Pero, estaba muy viral lo de las harinas panes. Pero a mí no me da cringe porque es como... Parte del es como parte exacto, del proceso. Claro, proceso. No, de hecho, lo veo y ¡ah, qué capo! Yo pensé que me iba a encontrar videos tuyos con pelo.
No, no hay pelucas. Exacto. No, no hay. Luis empezó a hacer videos y ya era viejo. Ajá. Ya. O sea, ya no ya tenía. Yo no tengo fotos de niño con pelo. Yo nunca tuve pelo. ¿Nunca tuviste pelo en el liceo? Yo nací con entrada. Yo también. Mira, yo tengo miedo de convertirme en un calvito. Me da risa porque Luis va y lo afeita y el señor pasándole dice: no, déjame pelú aquí porque... El tipo pasándome la gira por aquí. Yo, no, 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 no me pase la gira por aquí. Pégamelo. Y Lucho, para formar parte del grupo, se está haciendo entrada. Sí. No, no me estoy haciendo entradas. Este es otro flow. Lo que pasa es que yo... Mano y my baby. Este es otro flow. Esto es otro. Esa es quien petara le dice la corto. Plata banda. No, la plata banda es otra cosa. La plata banda se parece le un poco más a lo que tiene Luis. La plata banda. Una plata banda. Luis, ¿tú tienes una plata banda? Es una plata banda de cabello indeciso, pero todavía no se sabe. Llega, sigue siendo la plata banda. Es una plata bandita ahí. Sí, pero no me molesta. Con sus dos entradas. El tuyo es el McGrady. El mío puede ser el McGrady, pero tiene otro flow acá, ¿sabes que no? Como pollinita. Yo siempre me hago cambios, me hago una línea acá, tengo cabello, pues, tengo la ventaja. Claro, claro. ¿Por qué se lo dices así? Yo no, tengo bueno, cabello, pero pues. Es que es la verdad. Tengo cabello. Y me hago, a veces, diseños. ¿Por qué? Pero es que no tengo cabello. O sea, yo cuando... Saludos a Anderson, mi borracho, mi barbero. ¡Bravo, realmente, Anderson! ¡Bravo! Qué bueno de quedar ese corte. Donde quiera que estés. Bueno, empezamos hablando y no nos presenté, para los que no saben. Luis. Luis. Lucho Mosquera. Sí, Luis. Lucho Boleta, Luis Álamo. Mi mamá mayor. Se llama Luis. ¡Ey! Estoy cerca. Luis Álamo, para los que no lo conocen, si no lo conocen, ¿dónde andan? Luis Álamo. ¿Dónde están metidos? Es comediante. Martes, va, exacto. No importa cuando vean esto, vayan a Pisco. Mira, están viendo el martes a las 6 de la tarde, todavía le da chance. Ustedes saben que Luis empezó a hacer stand-up hace como ¿cuánto? ¿Cómo? Hace casi que lo mismo que empezamos a hacer. Bueno, ¿de verdad? Cuando Luis empezó a hacer stand-up, yo le decía así, no me lo vas a creer. Mira cómo empieza a reírse. Mira, yo le dije, pero esta es una siempre, bonita desde el primer momento, marico, ¿sabes que sí? Yo le dije, hermano, yo tengo que decirte que, pana, eres el mejor estando, bro. Ah, sí es. Y Luis, sí, desde que estaba comenzando, él le daba como que pena, porque a diferencia de Luis, yo realmente era el peor en estando. Y yo sí veía como que todo... Tampoco es que era el peor, pero no era mi fuerte. Okay. Pero Luis la mataba siempre desde que comenzó y siempre se le ha dicho, la última vez lo vi, la última vez lo vi y seguía teniendo el mismo sentimiento de que, marico, de verdad, eres el mejor. Y yo le decía siempre que yo era el mejor, es porque hay mucha gente buena. Sí, nosotros estábamos conversando hace rato que Luis habla y está haciendo un stand-up. Sí. Pero no quiero ser esa persona. Sí, mira, ya se convirtió en eso. Tú no hablas con Luis normal. Siempre está como que no, sí, de por a la niña y tal. Haciendo chistes, no, qué chimbo. Sí, porque después en los funerales es incómodo. Yo. No puedes hacer chistes en los funerales. Yo soy de las personas que hace chistes en los funerales porque no sé cómo lidiar con la vaina. Por dos. En estos días, el muchacho que está por ahí tomando fotos. Hola, Luis. Luis. Ah, mira, el de también amarillo. Se llama Luis. Se llama Luis. Ah, ¿qué tal? Buen nombre, ¿verdad? Ahí se le murió. Perdóname, Luis. Y que él se murió. Se murieron unos tíos. Uno en diciembre y uno empezando enero. Pero ¿por qué la gente se está riendo? Si esto es un cuento horrible. Estamos en serio. Yo le digo como, o sea, llega a la oficina y le digo, ¿cómo empezó su año? Que es horrible, marico, se me murió un tío. Y yo, verga, qué bola, ¿tienes más tíos? Él dice, sí, tengo mucho. Yo, verga, gracias a Dios, así no se te acaban tan rápido. Verga, no, eso y no lo pensé, me salió natural. Ya, yo vi, no llores. Y la risa de él, Erick, yo creo que ya esos chistes yo no los... Y eran tíos por parte de mamá, papá. ¿Cómo? Tíos por parte de mamá, papá. O sea, uno por parte de papá. No, los dos por parte de papá. ¿En serio? Los dos por parte de papá. Ay, perdón, ya vamos a, ya, vamos ya, a cambiar de tema. Es que está tomando fotos y se ve la lágrima por debajo de la cámara y que dejen de hablar de mis tíos, ya, vale. No da risa, no da risa. Ellos van, seguro se están riendo. Esa me tiene el tío en el boca. Bueno. Por andarte volando de los tíos te mandaron una vez. Que presentamos a Luis Álamo, pero no presentamos... Nos presentamos a Lucho. Nos presentamos a Lucho. Según la... ¿Qué pasa? Lucho Mosquera. Lucho Mosquera, señores, por si no lo conocen, él se autodenomina, Lucho, como investigamos, como creativo. Tú no te denominas comediante ni creador de contenido ni nada de eso. No, es que soy creador de contenido, creador, pero comediante no me considero ni... Bueno, ¿rapero? Influencer me da un poco más. Influencer me da como que un poquitico de... Cringe. Sí, pero yo me considero un influencer. Pero porque la gente lo empezó a usar como si fuese un insulto. Exacto. No, pero cuando me dice influencer, yo sin caerme mucho rollo le digo sí. Y que eres influencer. Y dije que de hecho sí. Es como cuando me dicen a mí que eres calvo. Yo lo que pienso es que
Claro, las personas dicen eso porque quizás usa las redes sociales para eso y quizás eso se denomina no, ahí. Pero es que hay... si yo hubiese nacido, que si en la década, en una década donde probablemente no estaban las redes sociales, a lo mejor hubiese hecho lo mismo, pero lo hubiese quizás buscar demostrar en televisión, exacto, o hasta mismo radio, quizás cine, a lo mejor, ¿sabes? El contenido está porque existe un talento y una hay un trabajo creativo que uno hace, pero y las plataformas uno las usa para distribuir lo que tú grabas. Pero para eso es que se usan las redes sociales, pues, como... Exacto. Bueno, yo sé que ustedes saben, ¿no? Sí, claro. No, pero está es que todos estamos locos con tu respuesta, Lucho. No, está buena. ¡Wow! Lucho, hola, mi respuesta fue... No, pero brutal por la redes sociales nos ha ayudado muchísimo. Es que sí, claro, o sea, no estaríamos aquí. Lucho es comunicador social, gente. Y investigué. Bueno, yo antes de hacer contenido, yo estudié y me gradué como comunicador social en el área audiovisual, videos, bueno, todo lo que conlleva al audiovisual. Y que el un perro. El perrito. Y hice radio antes de hacer redes sociales y... Tenías un programa en La Mega, ¿no? Con Pandera. No. ¿Tú tenías un programa? Yo hice en Hot. Pero antes de eso también empecé como en una emisora que era solamente por internet. Entonces hice también como lo que ahorita es un podcast. Yo lo hice hace como 10 años y pico, que también era un podcast. Claro, claro. Pero era con dos amigos míos que estudiaban conmigo en la universidad y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Incluso una de ellas, Jocelyn, me acuerdo de esto, el papá era el señor Raúl Amundaray. Y él nos hizo todo el paquete. Que hacía como unos versos y una vaina. Y siempre, cada vez que había la cuña de Navidad, él salía. Con una voz. Mensaje navideño, con una voz increíble. Y él nos ayudó a hacer el empaque del podcast. Y quedó brutal. Saludos a ellos si están llegando a ver esto. ¿En una etapa importante. En la Santa María. Ojo. Ah, Santa María. Sí. Aquí estamos cerca. Sí, pero sí. Brutal porque, o sea, creo que lo que quiere decir Lucho es que creo que todos los que estamos involucrados en esto, siempre desde chiquitos estábamos pendientes de eso. Sí. O sea, yo era el típico salido que iban a hacer un acto en el colegio y dije, yo. Sí. Ay, sí. Pero fíjate tocando que mi historia comienza así como que grabando porque nace mi hermana menor. Ok. Y mi papá compró una Handycam, se llamaba. Ah, sí, que tenía como que cassettes. Y mi papá como que para grabar el crecimiento de Mariana. Ok. Y obviamente el que grababa era yo. Buena suerte, el de los dos, claro. Pero estaba enfocado en ella y yo nunca me molesté. Yo era el que grababa la vaina. Claro. Entonces volteaba y veía lo que quedaba y los guardaba. E incluso nos íbamos de viaje a X lugar y me regaló un trípode. Entonces yo tenía el trípode. Era lo equivalente a que ahorita te regalen un teléfono con un aro. Yo tenía un trípode con la Handycam arriba y yo dije... Hola, estamos el día de hoy en Petare y la vinimos a pasar demasiado bien. Miren esto, entonces yo iba acá y grababa a Mariana y vaina. Por ahí fue donde comencé yo a agarrarle el amor a poder hablar frente a una cámara o a desempeñarme. Ay. Y de igual forma siempre en los actos también hacía lo mismo, que estaba burda de salido ahí. Esa era la típica. Éramos como el grupo de la gente que se portaba mal porque eran salidos. ¿Qué hacías en el colegio, Alan? Exacto. ¿Cómo empezaste tú a meterte? El ridículo siempre. Clavar muchas materias. Coño, quedas todos parió todos. Ah, pero eso no se escucha. Eso sí se escucha. No, yo lo que hacía era puro chavaina, clavar muchísimo. ¿Le jugaba fútbol? Jugaba fútbol. Claro, tiene pinta. Pero, ¿y fútbol, en qué momento tú en el liceo o en la universidad dijiste como que... Que te gustaba esto. La verdad fue bastante tarde porque yo estudié administración en la universidad. O sea, nada que ver. Terminé la carrera de administración, hice diplomados, vaina. Tú eres también administradora, colega. Yo soy colega de Lucho, yo soy comunicador social. Yo soy graduada de administración y de publicidad. Hey, raro. Pero por lo menos tú te graduaste de publicidad. Yo me gradué de administración y ya, administración de empresa. Entonces de repente me acuerdo que conseguí trabajo como administrador y estaba así un día y me cayó como que la locha de... Marico, este trabajo es una mierda. Yo no quiero hacer ¿qué esto. ¿Qué hago yo aquí? Yo no quiero hacer esto. Y trabajar en una oficina. Y renuncié. Mis respetos a los que lo hacen de pan. Aparte que yo calculaba que es impuesto. Sí, o sea, sí. Yo creo que ahí fue que yo me quedé calvo. La liquidación y el ARM. Alguna mierda de esa. Madre, correcto. Era terrible porque los compañeros de trabajo eran gente súper mayor y que no, yo tengo 10 años en la empresa y yo...
¿por qué 10 años? Y una que yo no quiero pasar 30 años en esta mierda. Y la gente feliz. Llegaba a las 6 de la mañana y la empresa que se abría a las 8. Y uno todo miserable ahí a las 9 y media. Y ¡ay, me quiero morir! Yo no quiero estar aquí. ¿Qué diferencia? Porque yo recuerdo que yo tenía doble trabajo. Yo era asistente de un contador en un restaurante y tenía el programa, era productor de un programa de radio. Y el programa de radio era de 6 a 7 de la mañana y de ahí salía al restaurante. Trabajaba en el restaurante al normal y después me iba de noche a la universidad o a veces cuadraba como que una hora y tal. Pero me lo vacilaba demasiado. Todavía no te gustaba porque tenías un equilibrio. No, todavía me paro a las 6 de la mañana para ir para gimnasio. Yo ahora que no se paraba a las 6 de la mañana. Es como que hacías lo que te gustaba mientras ganabas plata como lo que tenías que ganar plata. Nosotros no hacíamos eso. Yo con eso pagué la universidad relajado. Sí, a veces y, y aprendí de la radio, o sea, yo lo que quise decir con esto es que me paraba a las 6 de la mañana para ir a hacer un programa de radio, que era algo que a mí me gustaba muchísimo y yo me lo vacilaba demasiado y no tenía rollo pararme esa hora, claro. A veces me iba corrido, pero yo sí tuve un montón de trabajos random, así raro, mira, yo el de las bolsas, recreador, de las bolsas. Ajá, vendía bolsas pláticas, ya porque eso era con Cabeto, exacto, él me conoce con el de las bolsas, porque ahí era que estaba empezando a grabar Vine con Cabeto. Y yo trabajaba con Cabeto, los dos repartíamos bolsas plásticas. Entregaba bolsas aquí. En el locatel de Petare. Mira, por cierto, ya va, perdón que te interrumpa. Se nos olvidó decirles que estamos en Petare. Ese era el peor. Por si no lo habían visto. Cosita. Porque queremos como en cada capítulo de esta nueva temporada, va a ser como una temporada andante, donde vamos a estar grabando cada episodio en un lugar diferente y emblemático de Caracas. ¿Por qué? Con la única finalidad de darle como un toque más divertido, fresco y realista al podcast. Aquí no vamos a hablar de que si está bien o está mal. Exacto. De ese peo. Pero es para que entiendan eso. Y empezamos en Petare porque refleja mis raíces y siempre soy como súper agradecida. ¿De dónde eres tú? De aquí. ¿De qué parte? De José Félix Rivas. Ah, qué mira, cool. Yo viví ahí hasta los 19 años. ¿En serio? Qué fino. Hace poco, sí. Chicas, hace poco tengo 20. Es como mi... Mi gesto de agradecimiento con el lugar que me vio crecer. Y que queda tienes 18 y que saco el lugar. Tengo 26. ¿Tienes 26 sí. años, Marían? Chicos, ¿tengo chicos, 26? Chicos, antes ¿tú de continuar. Tienes, Luis? Tengo 20, va 22. 22. Va a cumplir 23. Se le olvidó de que me ¿cuánta bebé? Juventud? Chicos, antes de continuar, tengo que recordarles que, bueno, tengo que anunciarles que nosotros tenemos una palabra prohibida. Ay, sí, la palabra prohibida. El podcast. ¿Cuál es la palabra que prohibida? La palabra prohibida es literal. Literal. Si la dicen, pues... Mira, la consecuencia. Okay. Explícales bien la consecuencia. La consecuencia de que la digan, nos, si nos damos cuenta, por favor, ayúdenos, si no nos damos cuenta cada nosotros. Cada vez que digan la palabra literal, nos ayudan con una seña, por favor. Sí. Mira, tenías que avisar y nos teníamos que traer un protector. Yo tengo, pero... Es un peo. Debería pasarme una tarjeta de eso para cubrirme. Porque acuérdate que yo soy calvo y me brilla la cara demasiado y va a aparecer el sol de los teletubbies. Tranquilo. Ya, le estaré dando la nube. Bueno, y la... Pon una nube ahí, porfa. El reflejo de luz de Luis hace hasta contraluz. Miren, la palabra prohibida es literal y si la dicen, pues la penitencia es que nosotros podemos tomar su Instagram y dejar de seguir a una persona. Dejar de seguir a una persona. Y si nosotros la decimos, ustedes lo okay. Eso me haría un favor, a mí me cuesta demasiado dejar de seguir a alguien como que por compromiso. Es verdad. Ey, que okay. Oye, no, mi tío no publica desde el 2016, bueno, pero ¿cómo yo dejo de palabra, seguir a mi tío? Ey, Lucho, bueno, literal. Di la palabra y el nombre de tu tío. Ya lo dijiste, María. No, mi tío no. Ya lo dijiste. Lo dijiste, María. Agarramos su teléfono, nos metemos enseguidos. Bueno, tú lo agarras, pero no te lo vas a robar, no, paga una cosa. Y que no, nadie va a saber. Hay una foto ahí. Y donde se detenga el dedo es donde dejas de exacto. Seguir. Exacto. Okay. Ahorita deja de seguir. Okay, importante. Comenzamos hasta 20 minutos después. Sí, okay. Son 20 minutos. Aplausos. Y si dices literal dos veces. Aplausos. Aplausos. Si dices literal dos veces, te podemos ver el historial de internet. Miren, ¿qué les parece esta propuesta de podcast? Puro vanesco, vanesco. ¿Ah? De podcast rural. ¿Qué les parece? Me gusta, esta rural. Rural. Porque estamos ruralmente en la calle. Ok, no me. me gusta, o sea, por lo menos me acabo de ver una oportunidad de comprar una casa por aquí. Sí. Estoy recordando un montón de años. ¿Quieres llamar a ver cuánto cuesta? Quiero llamar demasiado, o sea, tengo demasiada curiosidad. ¿Me prestan un teléfono para llamar a la casa que se está vendiendo ya? O sea, ¿es que en serio quiero saber cuánto cuesta? ¿En serio? Pregunten cuánto cuesta, por favor. Es de verdad. Pero bueno. ¿Es de verdad, en serio? El punto es que me acordé demasiado de esta zona que yo te estaba contando. Claro. Ya me acordé demasiado de esta zona porque yo vivía antes en La Urbina, que es cerca. Súper cerca. Y me iba a casa de unos panas que viven en Puente Maca arriba. Okay. Y Maca es por Maca allá. Es por allá derechito subiendo. Es un barrio. Pasas el llanito, exacto. Okay. Y los carros se agarraban aquí. Y a mí, o sea, yo pasaba demasiado por esta zona y tengo demasiados cuentos por esta zona. Una vez salí corriendo porque me iban a robar.
¿Está en serio? ¿Cómo se ríe? Y me llevé un puesto de creo que era de gorras por el medio, así con la rodilla, y volví mierda todo el puesto y todas las gorras salieron volando. El señor de las gorras. Y el señor de las gorras, y que como. Otro más, otra vez. Estaba como el Cristo, sí. Se quedó con el Cristo. Así, ay, no. Mano. Ya van tres veces. Y entonces. Ya. Pero me acuerdo que ese día llegué aquí al Urbino como en 34 segundos. ¿Qué tal la diferencia de ese momento a como viste Petare? Ah, demasiado distinto. Mira, que está como está colorido. No tenía ni buboneros, en ese momento tenía demasiado buboneros. Demasiado, no podías caminar. Y esta plaza creo que ni siquiera existía. No, o sea, no, sí existía, pero vendían que sí, CD. Ah, claro, un exacto. Montón de gente vendiendo CD. Hay un camión de pescado aquí. Ajá, hay exacto. Hay un camión de pescado. Bueno. Qué bola. Lucho, ¿habías venido a Petare antes así casual a pasear? Claro, mira, yo tengo panas en... A pasear. Bueno, Darwinson es el 5. De hecho, sí. Para llegar a Lomas del Ávila tienes que pasar por acá, sí, chicos. Claro. Sí, pasa por ahí. ¿Ahí tienes el búnker? No. ¿No? ¿Tú vivías ahí? ¿Quién vive ahí? No sé quién vive, o sea, ahí vive Chicho, un pana mío. Y Chichi, que porque es mi información personal. Chichi, que ya dejen de decir dónde vive. Diciendo mi dirección aquí. Bueno, bueno. La muteas, Pedro, la ahí vive Chicho. Era, también mutea esto. Ay, no. Chicho, que ya deja de decir mi dirección, Lucho. Que no, bueno. Y que bueno, pero Chicho es pasando el kiosco en el 7A, que es que ya. Claro, piso 3. Creo que nosotros, bueno, no sé de dónde eres tú, pero somos todos como de un mismo municipio, ¿no? Yo soy de tú de la Urbina, yo crecí en Boleita. Que también es la misma. No, yo soy del municipio Libertador. Ojo, yo llegué a la Urbina medio tarde, porque yo soy de Cotiza. Ah, con razón, ¿por qué? Yo soy de Cotiza y duré hasta los 15 años en Cotiza y después me mudé a la Urbina. Con razón, ¿por qué, Lucho? ¿Ah? Con razón dijiste que con razón eres ese. Que no dijiste nada de que también eras de acá. Ah, él pero se siente ofendido. Me sentí ofendido porque yo dije, ¿por qué? ¿Dónde eres? Acapela ya me dijo que yo era cifrino. Acapela le dijo, no, tú eres. Tú eres de un chamo de cifrino. Pero ¿sabes qué es loco? Que a mí me dije que... Pero si Acapela ni siquiera es de acá de Caracas, él no sabe. ¿Pero por qué? Pedro no es de aquí. No. Y dije que de Libertador son cifrinos. Sí. Pedro no es de aquí. Él dijo, no, él dijo, y que no, tú tienes pinta de que vives en un edificio, piso cifrino. Bueno, hay de todo. La ventaja de Caracas es que en todos los municipios puedes encontrarte a alguien súper cifrino, como a un boleta relajado. Exactamente. Hay diversidad, o sea, de ecosistemas. No es. ¿Pero dónde quieres tú? Del centro. Del centro. Uh-huh. Pero el centro es cualquier. O sea, el centro no es de cifrino. No. A mí me da más miedo el centro que Petare. ¿Qué? De verdad. Actualmente. Bueno, yo. Es que en las dos tuve experiencias cercanas al robo, entonces. En el centro me han intentado robar, pero yo salgo corriendo. En el centro, porque ¿quién me manda a estar comprando Blue Jean en Capitolio? ¡Verga! Yo me acuerdo una vez. Coño, pero a Capitolio. ¿Quién me manda a estar yendo a Capitolio a comprar Jean? Sí. Son buenos, son buenos. Venden buena. La ropa del cementerio es buena. Buena ropa, buena ropa. Marico, me acabo. Mi papá es de lo que dice que mi papá es de lo que dice que todo lo que venden en las tiendas en el cementerio, eso es del cementerio. Yo lo digo, es que es verdad. ¿Es el cementerio o de la llave? Yo he visto esa camisa en 5 y aquí lo venden en 20. No, pero mi papá ya se le va para el culo, y que lo que venden en Calvin Klein, eso no es Calvin Klein, eso es el cementerio. Mi papá, estamos en otro país. Mi papá no tiene nada. Soy importado. No, eso es el cementerio. Y lo de cementerio es un nombre Calvin Klein, así, Klein. Eso es cementerio Klein. Tu papá no nivel. Miren, ¿cuándo llegaron a un punto en donde dijeron, por aquí es el camino? Porque uno siempre tiene como variables, o sea, trabajos random. Cuando Capri les dijo que hay un camino. No, no. ¿Cuándo sintieron que era como el momento de que, bueno, mira, creo que ya está funcionando, me voy a enfocar en esta área? Por ejemplo, las redes, los videos. Yo creo que me obstiné del trabajo de administrador, renuncié y me puse a trabajar con Cabeto repartiendo bolsas. O sea, yo estaba trabajando tranquilo en una oficina, relajado. De hecho, yo era coordinador del departamento. Ojo. Y, o sea, ya me habían ascendido, me estaba yendo bien como administrador, pero me la dije ese mierda, ya no soportaba esa vida. Y Cabeto me ofreció ese trabajo donde me pagaban exactamente lo mismo, pero repartía bolsas y jodía todo el día. Claro, y se ponían en la calle a joder a la gente. Sí. Entonces, en ese momento fue como que, coño, voy a hacer la vaina de las bolsas, y de repente como que salió la oportunidad de presentarme en una tarima en la Quinta Bar, claro. Mi primera vez que hice stand-up. Cool. Y yo me bajé relajado sin esperar nada a cambio. Y de repente se me acerca la productora y que toma tu pago. Y que, ¿por esto te pagan? Y que no joda. Llamé al de las bolsas. No, tú puedes. No, me tiré tú. Pero te debiste todo lo que te ganaste me ese día. Todo lo que obviamente. Ese día, oye, merecido. Claro, y después, claro. Y lo poquito que me quedó lo rematé con unos perros afuera. ¿Te quedaron mal? No, en ese momento no.
Bueno. Ahorita los perros sí me están cayendo mal. A mí me cayeron mal unos perros que me comí ayer. Y ahorita, fíjate que ya se han abierto como que otras puertas, que me he encontrado a productores muy pesados y gente con bastante renombre, que me encantaría decirlo, pero no quiero que se me empave, donde me han dicho como que, bro, me gustaría que hicieran... ¿Y no sé qué? ¿Acaso somos envidiosos? No, vale, no, es que mejor... Me dieron envidioso, muchacho, agarra ahí en tu casa, tú que estás sentado, envidioso. No, eso, no es eso, la idea es sorprender cuando salga, la idea es sorprender, nada de eso. Pavoso, vale, pavoso. Que me han dicho como que, mira, Lucho, ¿por qué no haces música como Lucho Mosquera? Me la vacilaría mucho y siento que tienes como ese talento. Literal, literal. Claro, lo vamos a hacer, pero me... Se prendió un literal. Perdón. Vamos a hacer esa vaina nosotros, ¿no, acá? Dale, ya te voy a poner link. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ah? Desliza. Deja de seguir. Hay que dejar de seguir a alguien. Sí, pero dicen quién, porque... Pero vamos a buscar... ¿Tres personas? Trata de buscar una persona mayor que se ofende. Ahí está. Porque no entienden. Dame acá. Dale ahí. Hay alguien mayor que no entienda las cosas. Ahorita me deja de seguir, amigo. Por favor, no mentí. Espérate, está llegando un mensaje. Marico, no sigas a Marián. Ya no la sigue. Ya no la sigue. Ya no sigue a Marián. A ver. Ajá, dejó de seguir a Marián. Si la sigues ahí mismo rapidito, eres tremendo. No. ¡Qué loco! Tienes que volver a aguantar la pelota. No, y la sigamos dentro de una semana. Exacto, por lo menos. Ahorita la gente de polémica, que es porque Luis dejó de seguir a Marián. ¿Tú conoces a Marián Obregón? Sí. Sí, vamos a dejarla de seguir. ¡No! Ni me conoce la muchacha. Ni me conoce. Es un agrandado. No me conoce. Yo lo voy a dar así y donde detenga, porque si no sale ese ahí sentimiento que conozco. Cuando dejas de seguir a alguien, sigue, sientes que van a hablar demasiado claro, mal de ti. Claro, que tú dices. Marín, ¿quién habló mal de ti? Yo no dejo de seguir a nadie por eso. Uno siente que la persona tiene que ser una aplicación que va a rastrear. No, ahí me pasa que estás un normal en Instagram y sale una gente rara. Eso me parece súper tóxico. Súper cringe. Y te escriben que vi que me dejaste de seguir. Y que vi que me dejaste de seguir. ¿Cómo? Sería yo. ¿Cómo viste? Por lo menos yo sigo a alguien en todas las redes para ver lo que hace. Me salió Miguel La Verde. Claro, por el compromiso ahí. Bueno, te dejé de seguir, Miguel La Verde. Y bueno, nació el niño dinero se presentó y todo, por primera vez le abrió el concierto a capela, fue uno de los teloneros. Brutal. La receptividad de la gente brutal, nunca me lo esperé. También después de mi accidente, como que entendí sigo aprendiendo que la vida desde otro punto de vista, porque la verdad estuve a punto de ir a la bola. Claro. Sí, te iba a preguntar de eso. Y, o sea, si yo tengo algo, demasiada curiosidad, porque yo no he tenido como el tiempo de hablar contigo sobre eso. No, no hemos hablado de eso. Ahorita lo cuento, pero voy a cerrar acá. Y después de eso, como que dije, ¡ey! Marico, demasiado. No lo voy a decir. Es que sí, pero ahorita, déjame la ladilla. Pero es que, marico, me estoy concentrando en el cuento, me interrumpes demasiado. Tranquilo, estamos escuchando. Marico, de pana, me interrumpes burda y estoy tratando de ir. Entonces, pelea. Después de que me pasó eso, dije, no, brother, tengo que hacer lo que quizá en algún momento pude, o sea... Tanta gente me ha dicho que puedo hacer, a lo mejor lo aprendo, qué sé yo, o sea, sin miedo a nada. Y nada, estamos haciendo cosas que jamás en mi vida imaginé hacer, y es porque la verdad la vida puede ser un ratico, no sabes qué te pueda pasar. Exacto. Lo que a mí me pasó fue horrible. Fue súper loco. Sí, pero horrible. La historia tiene como, yo soy burda de como mística, así, porque todo tiene una razón, una vaina. Todo tiene un porqué. Y de pana, que loco. Que tú hayas durado días caminando normal y hayas tenido un peo tan grave. Después de la fractura fueron 2 días para la operación. Por eso, o sea, ¿cómo pasa eso si de verdad estás tan grave? O sea, yo tengo un video. Como que, marico, de pana te rompiste la vaina porque estás caminando, mamacuevo. Marico, yo estaba, tengo videos con el collarín con fractura, sin saber que tenía la fractura con el collarín. Bailando con Sabrina en Los Roques. Sí, yo vi el video. Y yo no sabía que estaba fracturado. Pero quizás el collarín ayudó, tuvo pues. Como una función de apretar yo, ahí mientras. Yo soy fiel creyente de que, no te tocaba, esto fue un milagro. Eso fue algo de Dios. La inocencia no también de no saber la vaina. Exacto. Marico. Pero cuando llegué... La inocente lo protege Dios. Mira. Ah, bueno, claro, también. Llegué a una, eso fue un paseo, el primer paseo, marico, estábamos en la orilla y se están bajando un poco de niñitos y yo estaba desesperado como un propio carajito queriéndome bajar. Agarré mi bolso, toda la vida surfeado, me encanta el mar y tal. Claro. Veo que aquí está la orilla, solamente como que, está la orilla, marico, estamos empezando. Y me lanzo así como para caer de pie y me hundí, bueno, aunque se me hundió el bolso completo y vaina. Pero es que el agua en Los Roques es tan clara, marico, que tú no mides cuando es fondo, cuando es cerca. Marico, salí de ahí, Sabrina me estaba viendo y que
si eres desesperado, tenías que esperar y tal, no sé qué. Y yo mojado con el bolso que nos habíamos llevado, la corneta dentro todo el año. Ay, no. Salgo y tal, y dije, mierda y tal. Después, a lo último, me quise lanzar, claro, de clavado, confiado en la experiencia, pensando que la vaina era honda y tal, y resulta que la vaina era un charco, marico. Había, pegaste la cabeza del estábamos lugar. Estábamos en el medio del mar. Y había un banco de arena justamente, exacto, donde yo me lancé el clavado. Aparte que en el video, marico, el video, te lo juro, me dio ansiedad. Sí, suena, suena, ah, todavía no lo veo. Marico. No, no suena, yo le puse el audio. Y no suena la fractura, yo le puse un audio. Eso daba, pues, marico, aparte el clavado fue demasiado vertical, ¿no? fue como sí, págate. Marico, sí, porque toda la vida surfeando y va, claro, uno se lanza. Y la arena, y que aquí no. Bueno, marico, bueno, ¿qué pasa? Leí ese coñazo y toda esta vaina se me durmió. Sabrina, ¿qué? Mierda, Sabrina vio el video y que clavaste así. Yo que sí. Marico, fue horrible. El en vez de bajarse como una persona. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí. Amén. Estoy aprovechando mi vida. Aplausos a Dios que nos mató Luis. Amando a mi familia cada vez más y a mis proyectos y a la vida como tal, súper agradecido. Ya Luis, cuenta tú. Luis, Alamo. Estás ahí como callado. Nunca habíamos hablado de eso. No, marico, nunca habíamos hablado de eso. Después te doy más detalles, Si quieren se pueden abrazar. Pero tampoco te quise como que preguntar demasiado porque estaba seguro que ibas a estar saturado de gente preguntándote vaina. Abrácense. Después que hice el video nunca esperé la vaina y lo más traumático de todo es que estoy rompiendo la mesa. Yo sé demasiado que es un milagro porque así lo sentí y porque realmente sí lo fue. A mí casi después me que monté el video, me mandaron un poco de casos de personas que se fracturaron los mismos discos que yo y no corrieron con la misma suerte de poder estar caminando. Casualmente cuando yo llego a las consultas, los doctores dicen, okay, a ver la placa. Mierda. Es que incluso estás yendo al gimnasio y todo, ¿vale? Claro, sí, pero es poco a poco. Me haz así con los brazos, ¿sientes esto? Y dije, sí, ¿sientes esto? Y los bichos no entendían cómo yo estaba normal, solamente con la fractura, con obviamente. Y el doctor dije, no, quédate tranquilo, nunca me habían operado a esa magnitud, la operación duró 8 horas. Y el doctor me dijo, te vamos a abrir acá, de acá a acá, que es la cicatriz que tengo. Claro. Y si es necesario, si es un caso muy extremo, en la parte posterior. Cuando yo salgo a operarme, le pregunto a la enfermera, también me abrieron por la parte que no quiero decir. Claro, dilo, no, se la mando tu coñazo. Y la enfermera me dijo, la enfermera me dijo, sí, claro, también, y dije, ok, o sea, que la vaina quizás se pudo haber sido complicada. Ah, pero los doctores son lo máximo, de verdad, una de las mejores profesiones. Saludos a los doctores. Seguro. Y estamos de pie, estamos bien, estamos entrenando poco a poco. También estoy haciendo el tejido óseo, que eso es como que bastante importante, muchas vitaminas y tal. Y nada, agradecido con la vida. Lo demás son detalles. Lo que cuento es que, brother, estoy aquí, estoy vivo, gracias a Dios. Y me imagino que aprecias más. Y queriendo ser cada vez, queriendo cumplir cada vez más mis sueños, porque si sigo con vida es por algo. Mario, que tiene un propósito. Genuinamente me da curiosidad. ¿Qué pensaste justo antes de entrar a la cirugía sabiendo todos los riesgos y toda la vaina? De pana. Bueno. ¿Tenías burda de miedo o estabas? Fíjate tranquilo. Que cuando me van a mi familia, todos somos demasiado nerviosos. Sufrimos de los nervios, la verdad. Sentí una ansiedad horrible, pero trataba de mantenerme como que tranquilo, tranquilo, porque no quería que mi mamá, ni que Mariana, ni que Sabrina estallaran, que por si ellas estaban demasiado. Mi mamá se enteró el día, horas antes de la operación, porque yo no quería que se enterara lo que me estaba pasando. Y tengo entendido que tampoco puedes entrar a operarte así todo como que en mal estado anímico. Porque bueno, la tensión la tenía alta, sí, la tensión la tenía alta y los doctores dije, verga, tiene la tensión alta. Verga. Me imagino que marico, le dieron plomo, claro, eran los nervios. Después de la operación, mi mayor temor era no poder caminar. Consecuencia de realmente ese era mi temor. Quedar en silla de ruedas era para mí como que coye muy fuerte, ¿no? Claro. Y después que salgo de la operación, estaba así acostado como en recuperación y lo que hacía era mover las piernas, marico, y agradecerle demasiado a Dios y decía como que, ok, las piernas están ahí, pero de repente como que me iba quedando dormido, efecto de la anestesia, y yo estaba relajándome y de repente volví a mover las piernas para decir la verdad, la vaina, marico. Y duré así. Era súper inconsciente. Claro, sí, claro. Me fui a o sea, me llevaron a la habitación y en la habitación cuando traté de dormir, pasé toda la noche con la ansiedad de que agarraba un poquitico de sueño y de repente que ya va, y las piernas. Y empezamos de las piernas, empezamos algo muy traumático. Y aparte como estaba borracho, la anestesia, o sea, tampoco claro, como que... La anestesia, no, ya está, me cada que vez que después me dormía, entraba en una vaina y... un trance de chimbo. Y cuando pasaba eso, y que, marico, salía, me tuvieron que poner una clonazepam porque no podía dormir. ¿Qué es clonazepam? ¿Es como para dormir? Una vaina para dormir, pero súper cabillo. Una clonazepam.
Entonces, yo le decía a la tipa, no quiero clonazepam porque estoy claro. No quiero clonazepam. La tipa, ¿y qué? Cállate. De tal, marico, me dormí, obviamente. Como muerto. La nota hizo que era demasiado relajado, demasiado bien. Cuando me paré, yo pensaba que iba a durar días o hasta semanas acostado. Y llegó uno de los doctores que me operó y me dijo, vente pues, párate. Y yo dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, párate. Marico, cuando me paré y caminé, fue una tranquilidad y una... Ya, marico, un y qué... Un respiro. Uf, marico, abracé a los doctores y qué marico, te la creo y tal. Incluso yo le hice una promesa al doctor José Gregorio Hernández. Dice que no, abrazo sí, no, puedes caminar. Tú no sabes el cuento mío que yo le tengo que toda la vida le tengo a José Gregorio Hernández. Después de esa promesa... Marico, ¿no te acuerdas que íbamos a escribir un chiste de eso y todo? Íbamos a escribir un chiste pero de eso. Pero ya no. Creo que le escribimos pero ya no. Incluso, exacto. Creo que yo toda la vida le tenía miedo y ahorita lo tengo tatuado en la espalda y tengo muchísimas promesas que cumplir a él. Y bueno, entre todas las creencias y todas las vainas, yo pienso que Dios es increíble. Y bueno, estoy aquí y probablemente tengo una misión, seguir haciendo reír a las personas mientras haga mis videos, si las personas les gusta la música, cuando haga mis proyectos musicales, que se la disfruten. Y todo lo que haga como artista, entrevistas, poder compartir con algo, a lo mejor compartir un conocimiento creativo, algo que haya aprendido durante todo este tiempo haciendo esto, creo que sigo teniendo esa misión y lo voy a seguir haciendo. ¡Ya, bravo! Tú. ¡Que vivan los milagros! ¡Que viva José Gregorio Hernández! Sí. Yo me cagué porque es segunda vez que pasó un pana con una situación similar. Sí. Pero el otro sí era porque, bueno, irresponsablemente estaba rascado y se lanzó así en una piscina de niños. Marico, ay, no. Todo el mundo me decía, háblame, ¿en qué nota tenías? ¿Estabas curdo? Y dije, no, marico, estaba demasiado sobrio. Es que los accidentes siempre los asocian como algo estúpido. Yo estaba demasiado sobrio. El chamo dentro de su rasca confundió la piscina normal con la de niños, no, porque marico. Era una piscina de niños grande y se lanzó también igualito. Y bueno. Pero lo menos mal que fue en arena, porque si hubiese sido en piscina, es más sólido, claro. Marico. Pero bueno, Luis. Duro. Ah, mira, Luis. ¿Qué? Quería preguntarte. Que tú comenzaste haciendo videos con tus padres. Sí. Espontáneamente, ¿no? Eso era salida. Empezó haciendo videos con ellos. Claro, pero fue como los más conocidos. Sí, es que yo te conocí con los videos de tu porque, papá. Porque, verga, en ese momento no lo estábamos pasando muy bien como grupo familiar aquí. Okay. En Venezuela en ese momento, y ellos estaban demasiado metidos en las noticias, era el momento en el que las cadenas de WhatsApp, la gente se las tomaba demasiado en serio, y marico, se la pasaban leyendo noticias y tal, y los bichos estaban demasiado preocupados, o sea, ya estaban metidos en un hueco informativo todo el día, así que marico, todo el día viendo noticias y tal, creo que en ese momento tú también estabas como claro, y lo llegamos a hablar en algún momento, de que tu familia también estaba como que en el mismo peo del hueco informativo, Sí. Y... marico, había como que saturación de toda vaina y los bichos se sentían mal. Entonces yo me paraba y era chimbo porque los veía como tristes todo el tiempo. Como estresados. Como estresados, tristes. Con intriga y irritables. Que no pintaba nada bien. No, y los bichos que sí botándome, ¿sabes? Vete del país, ¿por qué no te vas del país? Y tal. Y yo como que, papá, no me quiero ir. Mis hermanos se habían ido. Claro. Yo tengo varios hermanos fuertes. Entonces había demasiada presión al respecto y fue como, marico, ¿qué puedo hacer? Empecé a pensar como que qué podía hacer para distraerlos y tal. Me los llevaba al sitio donde yo entrenaba, o sea, trataba de distraerlos de cualquier manera. Claro. Y un día yo estaba escuchando una canción de Neutro Shorty, la que dice que eres de puta que te dejo en visto. Ajá. Y yo dije, marico, sería demasiado gracioso si mi papá cantara esta vaina. Ah. O sea, que es como que todo lo contrario, sí, o sea, un viejito, todo cuchi, chiquito, sin tatuaje, ¿no? Marico, canta esta vaina, y mi papá dice, no, qué grosero, y yo, dale. Entonces al final lo convencí y lo dijo en un video, y la nena fue un boom, pero viral. Inmediato. Sí. Y ya después les gustó y lo hicieron por claro, la segunda también lo tuve que convencer, okay. Después la primera vez que participó mi mamá también fue como que una jaladita de bola, y que dale. Sí, de Luis Miguel. Que, aló, Chayán, mi mamá no quiere participar en el video, que mi mamá no, Chayán. Bueno, entonces nada, le dije que participara y le echó bola. Y la vaina empezó a pegar. Eso y llegó un punto boom, donde mis papás ya eran unos rockstar, así sí, que lo hicieron en el mercado sí. Y la gente pidiéndole fotos. Y era una referencia. O sea, la gente total, como que tenía total. Una identificación muy arrecha con tus papás. Claro. Era demasiado, muy demasiado. Entonces me di cuenta de que las locuras que ellos hacen en realidad pues, son bastante comunes. Pues son que todas las familias comunes. Tienen su propio toque de locura. Ajá, sí. Y fue demasiado fino
que la gente se sintiera identificada con nosotros. Fue demasiado fino también crear la oportunidad para que mis papás se sintieran unos rockstars, claro, después de los 70 años, que es una vaya, que, ay, qué lindo. O sea, que, es un logro. Como dice mi mamá, ya a esa edad tú sientes que ya cumpliste. Que ya es como, exacto. Que ya es como que, bueno, mi edad de retiro, ya no vas a un coño, ya solo vas a estar en la casa viendo televisión. Escuchando viendo como las cadenas de WhatsApp. Y los han invitado a eventos, y broma. Sabe, inventando vainas. Los han invitado a eventos, y broma. Sí, los han invitado, pero ellos no son muy de eventos, porque obviamente una cosa es cuando... Una cosa es cuando están conmigo en la casa, que estamos los tres solos jodiendo y tal, a cuando sería un evento que dije, que marido. Y que en los Pepsi, que... Y es como que no quiero que se le suba la atención. Entonces, mira, ya se acabó el tiempo de la palabra prohibida y venimos con una dinámica súper genial. Que es como coger, cazar, matar, pero okay, cerrar, verificar y bloquear de cuentas de Instagram. Ok. Vamos verificar o bloquear. ¿Qué? Verificar sería cerrar, lo mejor, ¿no? Cerrar es lo mejor, ponerle el baneado a la red social. Verificar y bloquear, que es como que te puede ser. Okay. Como puedes seguir, como puedes que seguir haciendo vida en redes sociales, pero yo te bloqueo. Exacto. Okay. Vamos contigo, Álamos. Entre Zampi, Lucho y Arbanitaris. ¡Ah, qué maldito! Tienes que explicar por qué. Ok. Cásate con Samuel, marico. Sí, de bola. Obvio, ¿qué tengo que hacer? Pero es que no es casar, bloqueame, es cerrar, bloqueame, verificar y bloquear. ¿Ah? Bloquéame, mí, no pasa nada. Le vas a cerrar la cuenta de Arbanitaris. Ok. Pero es que ese es el peo, ¿estás viendo? Arbanitaris y el podcast. Esta es mi receta de cómo te van a bloquear. Ok. Voy a verificar a Samuel. Okay. Porque fue el primero de todos nosotros que comenzó y se lo merece. Coño, ah, vale, Samuel. Claro, claro. Claro, es claro, una verificación pero ya honorífica. Pero no más pizza con tajada, Samuel. Por favor. Samuel, me debes una pizza. Bájale los precios a la pipa. Ok, puedo bloquear a Lucho. Ajá. ¿Por qué? Claro. ¿Lo puedo desbloquear? Temporalmente. Exacto, claro, lo puedo bloquear temporalmente y después lo desbloqueo. Claro, claro, hermano, no pasa nada. Y le cierro la cuenta a Janis. Porque, marico, eres bello, estás papeado. Te puedo, te puedo. Te puede plata, ir bien en la vida de otra manera. TikTok, marico. Ya tú has ido a Grecia. Es griego. Ya tú ganaste en la vida. En la vida ya no resuelta. Vengo yo con Lucho. Ajá. Lucho. Esa está fuera. Entre Cecita, Aigil y Daniela Barranco. Buen puta. Verga, pero. Marico, le tiraron a matar. Buen pico de. Buen partido de bola. Mira, a ver. Ay, me encanta. Mira, obviamente. Okay. Verifico. Esto es hipotético. Claro. Esto va a pasar mañana. Esta vaina. Coño, se Instagram. Me hace difícil saber si verifico a Daniel o a César, porque los dos. Coño, los dos. Se lo merece, se lo merece. Claro. ¿Tú estás queriendo decir que Gil no se lo merece? No, bueno, ahí obviamente creo que hay que bloquearla, cerrar la claro, cuenta. Claro. Le vas a cerrar la cuenta. Claro, Gil. Claro, okay. Claro. ¿Verificas? La patilla, Lucho Mosquera. Sí. En el podcast. Viral. A César lo bloqueo para que lo desbloqueo, claro. Y sigo y verificas la música a de Ani. Claro. Tiene talento la muchacha. Claro, verificamos a Ani. Cecitar, Marián y Emilio Lovera. Ok. Mierda. Cecita, Marián. Vaya, Cecita, Emilio no pintas bien en esta. Vaya, Cecita. Claro. Emilio no está verificado ya. Pero es hipotético. Es hipotético. O sea claro. Sí está, todos somos hipotético. Iguales. Yo no estoy verificada, solo digo. ¿Oíste Instagram? @Instagram. Coño. Marico, más difícil era la mía, no seas rata, weón. Lucho se verifico. Mira, Luchiqui. Verifico a Marián. Coño, pero de verdad, por compromiso. Porque ya, no, porque ya Emilio lo era hasta... Verificado por la sociedad. Ah, bueno, okay. Por Venezuela ya. Ah, yo no. Es el escudo, no, la bandera y Emilio Lovera. Dale, sigue embarrando. No, es el escudo, la bandera y Emilio Lovera. Es verdad. Te amo, ya Emilio Lovera está como a nivel de Simón Díaz, pero en la comedia. Coño, total. De pana, sí. O sea, ya he dicho un ícono. Ya debe haber gente con Emilio Lovera tatuado. Sí, coño, una estatua de Emilio Lovera. Para píntenlo también en el metro de Chacán, en la otra por parte. Por favor. Coño, sí. Verificada Marián. Ok. Coño. Y bloqueas a Cecita. Bloqueo a Cecita porque lo puedo desbloquear. Y le cierro la cuenta a Emilio porque no la necesito, marico. Bien, es verdad. No la necesito, marico. Vamos a montarle una valla. Él está haciendo. Es verdad. Eso va más con él. Él tiene exposición desde antes de redes sociales. Sí, exacto. Antes de Instagram y Emilio Lovera ahí en Instagram. Chicos, Lucho. Entre Emanuel Marcano, Luis Álamo y Arbanitaris. Ok. Marico, bueno, lo voy a decir. Dilo. Okay. No sé quién es Emanuel Marcano.
Tú sabes quién es Amanda. Sí, sí, yo sí sé. Ah, ok. No importas tú. No, no, yo quise decirlo para ver si Lucho sí sabía, pero si Lucho no, sí sabía porque lo vimos en sus seguidores. Ok. Hicimos un video. ¿Sí? Sí. A ver. Bueno, Luis. Te cierro la cuenta. Hay que ser político, te cierro la cuenta, marico. ¿Me cierras la cuenta? No, no es ese cierro la cuenta. No, te bloqueo, mano, perdón. Te bloqueo. Porque después me puedes desbloquear. Coño, marico, para el pana. Es lo justo. Coño, está heavy. Bueno, a Giannis. Ajá. Lo verificas. Bueno, pero Giannis ya tiene su familia y su vaina, ¿verdad? Sí, el Manuel también tiene familia. No me digas que le vamos a cerrar la cuenta dos veces a Giannis. Marico, yo creo que... Giannis, creo que esto es una señal. No, vale, no una sola vez. Vamos a verificar a Giannis. No, pero claro, no, cuenta, porque ya tenía la cuenta cerrada. Exacto. No, no, vamos a verificar a Giannis y a nuestro pana Emanuel. Lo verificas. Se la cerramos. Ah, claro. ¿Sabes? Es uno y uno. Claro. Además que tiene dos, Emanuel tiene dos cuentas. Giannis, verificamos la tercera. Esa es la otra. Ajá. Álamo. Ok. George Harris. Otra ronda, maldita sea. George. Norquis. Ok. Y Daniela Barranco. Ok, le cierro la cuenta a Norquis. ¿Qué pasó ahí? Cuenta, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Cuenta. Yo parece que ya lo ha pensado. Lo puedo desbloquear y verifico. Pero habla de ¿qué pasó con Norquis? Daniela, la verificó demasiado. Pero Norquis. ¿Qué pasó con Norquis? Porque la bloqueas tan rápido. No, es su target. No, no soy el target, no soy el target, Norquis. Dale, defiéndelo. No es nada personal, Norquis. Lucho, yo tuve tu calendario, Norquis, no es ay, personal. No. Mira, Lucho, falta uno de Lucho. Ajá. Entre Neutro, Lenny Tavares y Micro TDH. Mierda, bro. Oh. Bueno, vamos a... Marico, verifica Micro, por favor. Coño, Micro. Es que Micro es un huevo. Sí, sí, vale, total. Bueno, pero vamos a verificar al hermano Neutro. Okay. Bloqueamos para que... Después lo podemos bloquear a Micro y el otro pana, coño, no Lenny. Están llegados Lenny, acá nosotros. Le borran la cuenta. Apoyo al talento nacional. Coño, Lenny. Ah, bueno. Lenny, igual Lenny que se abre la cuenta. Igualito si se la abre en cualquier momento. Ganó la xenofobia, muchachos. Ay, no. Mira, aquí preguntas random. Si tuviesen un perfil en una aplicación de citas, okay. ¿Cómo sería su descripción? ¿Sabes qué? Ah, no sé. Sí. Ahorita que estás en esa etapa no, que puedes. No, porque lo pondría si ya tengo la foto. ¿Oíste? ¿Ah? Que piensa bien porque ahorita lo puedes hacer. Ahorita una maldito. No me sé el o sea, no me sé la vuelta, pero debido a eso que él dijo, ahora tengo una sospecha del chalequeo que ustedes tienen. No es chalequeo. Es realidad. Es lo que pasó. Ajá, perfil de citas. Por lo menos de 4 líneas ahí. Así, soy extrovertido. Sí, me gusta el camping. Así. Soy proactivo. Soy activo. A ver. Te reirás mucho conmigo. Hago stand. La mía sería que 100% Caracas. Conmigo te divertirás. La pasarás increíble. No sé, la gente que me raro, estoy suscribiendo. ¿Qué pone la gente en esa mierda? ¿Qué es esto, pone que mierda? Sí, el signo zodiacal. ¿En serio? Yo no le paro a esa persona, vaina, por ejemplo. No me gustan celosas. Si eres celosa, abstente. Ah, la verga, o sea, ya es puntual. Exacto. Hay unos que son directos. Marico, yo sé que pondría Luis. ¿Qué pondría? Yo sé que pondría Luis. ¿Qué pondría Luis? Hay un chalequeo también que no te acuerdas, marico. Pero cada vez que cuando estaba soltero y vaina, cada vez que yo veía una chama que pasaba por allá, que yo sabía que podía ser tu flores, te decía, marica, a ti te gusta esa chava que está allá. Ah, tienes un... No, porque se la tengo... Pero siempre, claro, siempre la pegaba. Era que a ti te gusta esa chava. A ti te gusta. Tú te lanzarías a misión por esa chama que está allá. Y Luis, ¿y qué? Coño, sí. Coño, sí, que la diga. ¿Cuál es el prototipo? Ok. Morenas. Ok. Me importa más el cabello largo. Sí, es verdad. Cabello largo, morena. No importa si no tienes tetas. Lo que importa es el culo. Ay, no. Ay, no. Qué ladilla que sea, ¿verdad? Bueno, y... Marico, hubo una época, weón, que te lanzabas una de que no me importa si no vives en Caracas, mientras más lejos mejor. Ay, no. Caricuado. Esa era el flow. Voy para Caricuado por ti. Muchachos, se imprime. Esa es la descripción. Para tú, Luis, con la de Lucho. La de Lucho es.
hablando de él, diría, lo primero que diría es... Ah, iba a decir algo mejor, ¿no? Dilo, ¿qué? Vale, que no, no, no. Que sea animadora de televisión. Soy animadora de televisión. Animadora de televisión. Ok. Requisito, tienes que trabajar en Televen. No, este, primero, pero... hablando de él, diría, soy negro. Ok. Soy así, pero demasiado. Soy demasiado negro. Negro, sí. Soy negro. Y lo peor es que cualquier tipo en una playa me dice, ¿qué es lo que es Catire? De verdad, y dije, ¿qué coño la madre? Tú, yo no, yo no soy Catire. El bicho sufre cuando le dicen que no es negro. Y que tengo todo el día bronceándome, pa. Me gustan los relojes Casio dorados. Yo nunca he tenido un reloj Casio dorado. No te lo regalé nunca. Ah, ok. Ok, me gustan. Chiquiticas. Ok. Cintura pequeña. Verga, ¿tú te estás acordando de una jea? ¡Ay, no! Ok. Y, la presión. Dime con qué cirujano has estado y te diré quién eres. Así. ¡Ay, no! ¡No! Bueno, es momento de... ¡Qué fuerte! Es una forma de decir que tiene que estar pendiente de los cirujanos. ¿Cuál ha sido su sueño más random? ¿Mi sueño más grande? Sí, últimamente han tenido un sueño así random, sí, súper loco. Esos sueños locos que tú... Que se pararon y que... A mí me parece una vaina muy loca. A mí me parece muy loco de los sueños. Es que, por ejemplo, yo... a mí se... Mi papá falleció hace casi 14 años. Y yo puedo tener un sueño hoy... Y en el sueño es la misma voz de la que era la voz de mi papá. O sea, yo como que, marico, ya esta memoria tiene como coño, qué arrecho. Claro. Y me habla de eso, me parece demasiado loco de los sueños. Es arrecho. Es arrecho. Bueno, claro. O sea, has estado como el adulto. Hemos estado hablando. No sé de qué, pero la voz es... En los sueños, una pregunta random. ¿En los sueños tú sabes que él está muerto? No sé. En los sueños, en los sueños él está. A mí me pasa que yo tengo, mis dos abuelas fallecieron. Y en los sueños yo sueño con ella y yo sé que está muerta. Ajá, y yo voy a verlas y las abrazo y lloro y ellas me dicen como que no llores. No. Y te despiertas que sí llorando. Sí. Me pasa con mi mamá. Lo mío es como si... ¿De pana? ¿Te ha pasado con tu mamá? Sí. Conmigo. Sí, la sigue hablando. Sí. Eso. No, yo nunca... Mi mamá también murió y yo he soñado con ella. Es algo random de los sueños. Sí, yo he soñado con ella, pero no así de que me pongo a hablar. ¿No hablas con ella? No. Sale de la nada, de lo lejos yo. Hola. Ah, no hablas con ella. Ay, qué loco. He pasado... Tenía un chismecito, un café. Coño, abrázame por lo menos. Coño, vas a aparecer a ti ni me abrazas. Y tu sueño así random. Sueño random. Coño, pero es que ahora me da pena decir sueño random porque. No. Sueño muy bonito de lo que hablaron ustedes. Ah, no. Soñaste que eras Luis Miguel. Tiene cuentos. Ay, ya soñaba que te sale mal un stand-up y que la gente no se ríe. Una vaina loquísima que no me acuerdo por qué. Era como que. Me querían robar y yo estaba como todo desesperado tratando de escaparme, ¿sabes? Cuando corres y corres. Y me desperté y estaba en lugar. Y corres lento y de repente... ¿Sabes que dicen que eso es porque se te sube la tensión? ¿En serio? Dormido. Ah, no, imagínate. Yo tengo que tomar Sartán porque esa mierda me pasa cada ratito. Y despiertas más flaco. Tiene el sueño así tratando de escaparme y yo dije, bueno, tengo que enfrentar al malandro y cuando volteo, el malandro era un niño chiquitico. ¿Mierda? ¿Qué? Un niño así, y yo le metí en la nariz así. ¡No! ¡Ay, no! Y me desperté y que, what the fuck, rico. No vuelvo a fumar. ¿Te malandrió? Claro, carajito, me quería robar. ¿Qué? Estaba en el celular y te dije, no, carajito, mierda, dame pa. Sí. Vale, le tuve que meter un coñazo y me desperté cuando le metí. ¿Sabes qué es loco? ¿Y tu sobrino así tirado en el piso? ¿Has soñado que vuelan? No, nunca. Recuerdo. Yo siempre sueño que vuelo y es burda de, o sea, que lo controlo. Ay, de pana, yo sueño que vuelo. Y es de pinga, o sea, es como que, ay, aquí puedo volar, aquí sí puedo. ¿Sabes qué sueños son cool? Yo soy como que controlo los sueños, soy como loca. Sí, ¿sabes qué sueños son cool? Oye, pero a mí me parece que los de Yahoo son más locos que ¿Y uno qué hay, Kike? Y hay veces que tú como que sabes la continuidad, o sea, es como... ¿Qué va a pasar después? Y vas a decir esto. Ahorita suena una corneta, que dije, mierda, sonó, qué bola, estoy loco. Sí, es súper... El efecto Mandela, no mentira. Mira, ¿qué animal serían y por qué? Una pregunta súper, súper... Yo sería, a mí me gusta muchísimo, no sé si sería ese animal, no, pero me gustan muchísimo las aves. Entonces, pues una de esas... Marico, volares de pinga. Volares de pinga. Eso, yo creo que esos son como de mis animales favoritos. Una vez, pero alguien en el... Solo que el peo de las aves... El ave Pepe.
es que tienes que ser un ave demasiado lacra, porque las aves siempre te andan como un peo, se andan escapando de alguien, todo el mundo claro. Se lo quiere comer, todo el mundo lo quiere joder. Oye, un águila, una vaina así. Claro. Una águila que es la... Pero las águilas sufren, cuando están viejas sufren. ¿Por qué? Porque ellas mismas se quitan el pico porque se les dobla mucho. Se lo arrancan, se encuevan, esperan que les salga uno cuando tienen como 70 años. A los 35 años, para durar 35 años. Y luego duran. O sea, ellos están metidos ahí por tiempo. Hasta que les crece, porque si no se lo... O sea, y que comen. Se tienen que arrancar las plumas en algún momento. Porque les salgan nuevas, es un peo. Porque se vuelven como muy pesadas. Será águila es un peo. Es como muy fastidioso. No quisiera ser águila. Para ser águila hay que ver estrellas. Dígame las mariposas, weón, que ladilla. O sea, se mueren rápido y duran como 10 años en esa verga. Exacto. Estás en una hamaca como un año encerrado en la hamaca para después salir. Sale y en la típica. Y llega un bicho que. Sí. Y te mato. ¿Y la mariposa? ¿Saben qué? Yo no amo mi vida, maldito sea. Bueno. Yo sería un león. Llegó la hora de la siguiente dinámica. Claro, para tener pelo. Bueno, páreme atención, padre. Llegó la hora de la siguiente dinámica, chicos. Y es que... perdón. Y es que vamos a hacer una dinámica de improvisación. En el caso de Lucho, vamos a improvisar con una palabra y tú, obviamente, vas a... Y tú vas a hacer un stand-up aquí rapidito. Ah, no, yo voy a hacer... Modo raperos de la calle. Modo los raperos de la calle. Deo, vamos a decirle Deo, a la que ¿sí? venga para hacer, que haga esta dinámica Deo, con nosotros. Los raperos de la calle. Llegate. Vente, quítate el tapabocas que ya el Cristo se lo puso. Hay que hacer unos raperos de la calle. ¿Le paso este? No, lo puedes compartir. Okay. Sí, lo pueden tener así el como... Llegate, miliciano. ¡Aplausos para Deo! ¿Tú te sabes el coro? No. Nosotros somos los raperos de la calle. ¿Cómo están? Yo sí me ¿se la salen sé, del yo plano? Sí me okay. Se salen. Mira. Bienvenido. Hola amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Dato curioso, yo fui modelo hace mucho tiempo en un video de Deokan. Sí, a señales. Ay, mierda. Sí. Ah, pero esta gente es familia. Dale, ve. Bueno, para las personas que no conocen a Deokan, Deokan es, aparte de mi amigo, una reliquia viviente. Y es uno de los raperos de la calle. Y él es otro. Las personas que han visto todo el contenido, por favor, sigan a Deokan. ¡Aplausos! Que todo lo que viene durísimo. Venimos duro este año. Se vienen cositas. Este es el año de todos. Aquí hay una dinámica. Ajá. Ellos van a decir una palabra. Okay. Y tú sabes qué es lo que va a pasar. Nosotros vamos a hacerlo. Si quieren siendo de tocar. Go. O vamos a hacerlo nosotros del coro. Okay. Dale. No, exacto. No hay pista. Dale. Exacto. Okay. Okay. Suéltale. Ok, ¿cuál es la palabra? Podcast, ajá. Okay. Se la damos en 3, 2, 1. Tiempo, ey. Nosotros somos los raperos de la calle, ayudando a las personas que encontramos en la calle. Se la damos en 3, 2, 1. Tiempo, estamos aquí en este podcast. Ya tú sabes, la ponemos loca. Estamos aquí con Lucho y Deokan en el podcast de Marian y ya. Nosotros somos los raperos de la calle, ayudando a las personas que encontramos en la calle. Se la damos en 3, 2, 1. Otra tiempo. Palabra. Creo que pisé una vaina y la jodí. Ay, no. Unos audífonos. Háblale, bueno, son cosas que pasan. Pasan en vivo. Te toca. ¿Cuáles son las palabras? Otra palabra. Otra palabra. Petare. Matrimonio. Petare. Matrimonio. Okay. Nosotros somos los raperos de la calle, ayudando a las personas que encontramos en la calle. Se la damos en 3, 2, 1. Yo no sé qué pasó a ti con tu matrimonio, pero después de eso te tienes que ir al manicomio. Nosotros somos los raperos de la calle. Quedemos en la calle. Se la damos en 3, 2, 1. La palabra es casarse. Nosotros somos los raperos. No, yo no rapeo, bro. No sé, pero... Ahora la palabra... No, ahí no pasa nada. La otra palabra nada, es divorcio. Bueno, ya saben, sigan a Deokan. Estamos activos. Y síganos en la cuenta de los raperos de la calle 3, 2, 1. Contratado. Mira, viene algo bueno por ahí, oíste, con los raperos en la calle. Es increíble. Viene algo... Yo tengo rato pidiéndoles que me lleven. Dilo. Y me dicen que no, porque no sé improvisar. No, pero... ¿Qué viene con los raperos de la calle? Él dijo que lo dijera. Llévame. Bueno, los raperos de la calle estamos haciendo unos temitas flow, los raperos de la calle, para que la gente se los vacile de en los cumpleaños, en la boda, donde esté, en el metro, donde ese es el espíritu 2022. Una gira de los raperos. Una gira, de la calle. Bueno, estamos también en ese tipo de conversaciones, pero coño. Sería bueno. Ya quiero ser manager de los raperos de la calle. Yo los vi primero. Mira, Luis, te toca improvisarte un mini stand-up. Yo soy malísimo improvisando. Ay, por Dios. Un stand-up. De hecho,
Bueno, ustedes me dicen la palabra y me tengo que ir 2 días. Escribo y vaina y vengo. Pero hablaba, di algo ahí gracioso, ¿vale? Ya, oye, tenías todo el rato en el carro haciendo chistes, ¿verdad? No, soy malísimo haciendo chistes cuando me digan que haga chistes. La cara. Todo y qué. De se verdad, la damos en 3, 2, 1. De verdad me vas a decepcionar. No lo digas así, por favor. Habla de un tema en específico. ¿De un tema en específico? Claro, estamos aquí en Petare. Oh, ¿sabes qué, Luis? Es tremendo poeta, ¿vale? Luis es tremendo poeta. Luis, se lanza una buena poesía. Lánzale, hermano. No, Luis no quiere tomar los riesgos. Estoy fuera de mi zona de confort, muchachos. Me descolocaron. Mira, bueno, a ver, yo quiero saber, Lucho, ¿qué pasó con el búnker creativo? Seguimos trabajando, pero después de la pandemia está todo metido en una oficina como que no es lo mejor. Claro. Entregamos una oficina que teníamos donde comenzamos, nos fuimos a otro lugar y ahí a veces nos encontramos cuando se tiene que entregar algo o hablamos de diferentes cosas. Pero el búnker, el búnker creativo es que como una agencia de para crear el contenido. No, es una oficina de puros creativos. Ah, ok. Fotógrafos que sean creativos, editores que sean creativos, tal, de creativos. Si necesitas hacer un video y quieres a un equipo creativo, nosotros podemos estar trabajando. Qué cool. Es de creativos también. Hacemos marcas. Hemos ayudado con la carrera de muchos artistas a nivel de videoclips, de producción, de musicales, okay, de todo. Entre esos también mis proyectos, los proyectos de todos. Sí. Brutal. Sí, eso es el búnker creativo. Seguramente no lo has visto desde hace un rato, es por eso, porque entregamos. Exacto. Tal, es que seguimos trabajando cada quien. De pinga. Yo pensé que era como. Muchas de las personas que trabajan en algún momento ya no trabajan en el búnker. Exacto. Pero sigue estando activo. Exacto. Porque yo me acuerdo que yo escuché el búnker por Cecita. Por César. Sí. Okay. Que lo, como, o sea, hicieron una alianza, una cosa así. No sé. Yo cuando César pegó un video, yo agarré y le dije, brother, tienes talento. Vamos a ayudarte. Vamos a hacer. Cecita es muy buena. Es muy buena. Sí. Es muy gracioso. Es como. Yo grabé un video con él y me lo bajaron de Instagram y de TikTok. ¿En serio? Porque decían muchas groserías. Sí. Es que Cecita, o sea, el personaje. Mamá, hueva, te huele la cuca, sí. Me decía. Ay, no me olía, que era lo peor. Ese día no. Sí. Qué mentiroso. Mira, Luis, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor show? Mi mejor show. Verga. El camión. Verga, mi mejor show. Creo que fue. En Pispa. Creo que fue una presentación, de hecho, en Pispa. Pero. ¿Dónde fui yo? Fue una invitación que me hizo el profesor Briseño para cerrar el jueves en Pispa. Okay. Y él me hizo una invitación para cerrar en Pispa. Y ese día no sé por qué la gente estaba como drogada, no sé qué verga. Estaba eufórica. Fue un show sasazo, así, pero increíble. Y el peor show nunca se me olvida. Nunca se me va a olvidar. Club Magnum en Caracas. Ese es el peor. Marico, es el peor show que he tenido en mi vida. Pero por a nivel de público. Porque no se rieron. Porque yo estaba ahí. Eso fue relajado. Yo estaba ahí parado en la tarima, me presentaron. Normalmente el host tiene que como que calentar a la gente para que sepa que lo que viene. Claro, que viene. Pero el host en ese momento estaba como empezando. Entonces como que no sabía bien cómo hacer la vaina. No se defendía bien, claro. Y fue como que se puso medio nervioso porque no. Ay, mire, Luis. Bueno, ustedes lo hablan. Ay, no. Madre, me monté en la tarima, yo tenía que hacer 5 presentaciones en mi vida nada más, también estaba cagadísimo. Ah, bueno, bien. Y empecé a echar mis chistes y la gente empezó a hablar entre ellos, no me paraban nada de bola. Ay, no. Nada de bola, no me paraban nada de bola, pero, o sea, yo era un saxofón así en el fondo. La música de ambiente, música de ambiente, sí. Y yo hablando y nadie me paraba bola. Y de repente una señora en la primera mesa, que ya eso fue el colmo, le grita al mesonero y que, mi amor, disculpo, me traes una parrilla también. Y dije, ahí fue donde la perdí y yo dije, qué vieja tan maldita, de verdad. O sea, no fue. Coño, estoy hablando, vale, estoy hablando. Le dijiste. ¿Ah? Estoy haciendo mi vaina. Coño, señora, estoy hablando, no jodas, no huevo, nada, vale. Una parrilla. Atorrante, marico. Y la gente igual. Y la gente dice, medio río porque puteó a la señora. Pero la señora se ofendió horrible y después me estaba buscando por todo el club la señora. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y que para banearme del club. ¿Qué? ¿No sabes quién soy yo? No lo banearon. Entrar. ¿Sabes qué? Me bañé en la piscina la semana pasada. Mira. Qué loco, bro. ¿Qué? La misma que ella. Ok. Mira, antes de pasar a la última dinámica más cool de todo el podcast, okay, quiero saber cómo nos conocimos entre todos. O sea, ¿qué fue lo primero que vio uno de cada uno?
Yo me acuerdo, es de Dios Proveerá. No, la verdad. El tuyo fue el de... Lo que pasa es que tú hacías videos también con Lale, con tu hermana. Y con tu mi mamá. Hermana, no, esa es la hermana de Daniela. Mi hermana con Mariana. Mariana, claro. Mariana, perdón. Ajá. Tú Marianita. Hacías videos con ella. Claro. Y con tu mamá. Sí. Tú jodías como a tu mamá. Yo odio a mi mamá, ajá. Mi abuela, Mariana. Yo te conozco desde eso. Yo te conozco desde eso, antes de Encima antes de Ti. Antes de Encima de Ti, sí. Claro, sí, es probable. ¿Y ustedes a mí cómo me conocieron? ¿Con qué video o con qué cosa me conocieron? ¿Sabes qué? Hay algo que pasa muchísimo y es que tú conoces a una persona que por lo menos empieza a hacerse viral y yo cuando vi que Mariana empezó a hacerse viral, o sea, que fue que llegó a mí. Exacto, okay, en un video. Yo me meto en el Instagram y digo, coño, qué de ping y tal. Y la quería felicitar porque había visto como una manera. Entonces cuando entro el mensaje veo que ella me etiquetó en algo en el 2018. ¿Sí? Y no se ve lo que era. No, y no, no. Demasiada curiosidad y dije, verga. Puede que no, salga ahí en lo de... No, porque no sé si Erick odia a este tipo en 2018. Ah, no, no. No, no, no. Ahí creo se puede que buscar. Había compartido uno de tus videos. Que se puede buscar. Eso es lo más probable. Sí, sí. Y... Yo creo que será lo de la... Coño, vez. En una de las que estaba, si yo fuera, tal vez bueno, uno de esos. Es que... Y como que tantos seguidos que no te sé. Yo conocí a María por un hater. Sí. ¿De para? Sí, te lo juro. ¿Qué pasó? Te lo juro porque era una persona, estábamos como que en una casa hablando, Iván, y había alguien en el mueble viendo TikToks. Era una chama, no me acuerdo quién. Y el nombre, que si te acuerdas. No, te lo juro, estábamos ahí, Iván, y de repente la viene que si yo fuera, no sé qué, Iván, y empieza a hablar. Y ahí que, ay, no soporto esta caraja. Y yo, qué brutal, qué brutal. Gracias, me diste posición. Y que, ven acá. Empecé a ver la vaina y yo dije, bueno, pero déjame buscarla yo para ver, marico, porque me pareció bueno el video y yo ahí te comencé a seguir. Así que como hater no lo lográs. No lo logro. ¿Qué es lo que más te dicen con hate? Con hate. ¿Y cómo haces para lidiar con eso? Tenía 6 días sin reírme, ahora tengo 7. ¡Marico! Ay, no, en estos días me comentaron. Yo saqué una canción hace poco y me dijeron que tu próximo lanzamiento sea de un séptimo piso. Te lo juro, me dio risa. Estuvo. En estos días me comentaron una frase poética de Albert Einstein. Qué buen video, ojalá sea el último. Una tiradera del Prieto y Requesón. Sí. Una vez me comentaron y que una frase de Albert Einstein y que dijo: cuando la tecnología sobrepase el entendimiento humano, los. Y yo, ¿y qué? Señor, suélteme el brazo. Sí. Ya, por favor, señor. Igual, a mí me pasó que estaba empezando a usar TikTok también y me pareció un video de él. Y fue que, marico, qué bueno ese bicho, qué buena idea. O sea, él hace demasiado. Es muy buena idea, ¿verdad? Yo lo conocí marico, igual. Hola, qué buena idea. Una sitcom de Venezuela. Sí. Después no lo comencé a seguir en ese momento. Okay. Sino que le ¿lo viste ya? Sí. Ahí me pasó que cuando lo dije al lado me siguió, chica. Y después estaba con unos panas y empezamos a hablar de que, marico, vi este video en TikTok que me dio risa y yo, mamá, güey, yo vi un chavo que hace un sitcom. Y fue donde empecé a buscar que sí, sitcom. Y ahí fue que lo conseguí, porque marico es este. Como 5 panas y yo lo comenzamos a seguir. Ay. Yo no sé por qué te seguí a ti. Yo conocí a Luis Álamo porque tu papá... Verga, no me acuerdo por qué. ¿Te acuerdas? No? Yo creo que... Yo creo que te seguí después de que tú me seguiste. Sí, okay. A mí también, yo te seguí. Pero pues, ya yo te había visto. Pues. Exacto, okay. A mí me pasó igual, yo te seguí por lo de suspensiones, okay. Suspensiones, exacto. Yo te seguí en suspensiones. Exacto, pero ya yo había visto videos del Álamo en Facebook, pues igual que Lucho. El primer día que yo conocí a Álamo en persona, él dije, mira, son novios en el video, y yo, coño, pana, invítame a un café. Ay, y literal, bueno, es la peor cita del mundo ese video, wey. Ese video es muy bueno. Que vamos a buscar video, pollo al mercado. Y la camioneta tuya así, protagonista. En ese momento sí sonaba así. Que no es efecto de sonido. Mira, pasamos ya a la fase como más random o rara. A Lucho lo conocí por Cabeto. A Lucho. Ay. Sí, pero... ¿Sabes qué? Cabeto, yo soy fan de Cabeto. Cabeto es súper genial. Desde hace mucho tiempo. Yo, el primer stand o presentación que vi así de comedia fue de Cabeto. Viral. Ajá, viral. En el... BOD. Y yo tengo una foto con Cabeto, yo chamita así, y Cabeto al lado que... Era súper de pinga. Y cuando yo subí la vaina de que me había comprado el carro, o sea, yo lo subí normal y la vaina salió en las noticias. Y yo que, ajá, sí, fue un pedo. Sí. Cabeto comentó la noticia, como que sabes que tiene futuro cuando dices que es su primer carro. ¿Sabes? No. Y yo dije, Cabeto. Yo tengo una foto contigo. Cabeto, te amo. Cabeto. Somos fan de Cabeto. Ah, bueno, les presento el Miss Podcast y ya.
Pam, param, param, param. Cada capítulo va a tener una banda por capítulo. Okay. Ustedes son mis podcasts, episodio 1. Okay. ¿Qué tienen que hacer? Para responder como Mises, preguntas de Mises. Y la gente en Instagram va a puntear sus preguntas. Okay. La gente en Instagram va a puntear sus preguntas. Nosotros vamos a hacer este corte, la subimos a las historias y van a decir cuánto le dan a Luis, cuánto le dan a Por ejemplo, bullying. Flow me. Porque me dices que lo hacen bien. Exacto. Sí, sí, exacto. Flow, por favor, las bandas. Ustedes tienen que hacer las bandas, ¿dónde están? Por favor. Ay, mira, tenemos banda. Se las hice yo, no las detallen, tienen lápiz. Manualidades de Marian y ya. Exacto. ¿Cómo se pone? Está al revés. No, pónsela bien, hermano. Así. Los hombres se la ponen así. No, no, se la ponen igual que. Eso, eso. Sigue los pasos de Adam. Esta tiene lápiz porque fue la primera que hice, es como las panquecas, la primera sale mal. Ahí está. Bueno, Luis, hazle la primera pregunta. La primera pregunta a Luis Álamo. Luis Álamo, buenas noches. ¿Cómo se siente estar aquí en esta noche tan bonita en el poliedro de Caracas? En una noche tan linda. Bastante bien. Qué bueno. Me he dado cuenta que la gente está loca. Sí, bueno, qué bueno. La gente está loca. Hola, okay. Soy de Bolívar y la gente está loca. Osmel. Mira, conchale, concéntrate. Por favor. Luis, okay. Si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Bueno, primero que ¿cuál nada. ¿Cuál serías y por qué tu eslogan? Primero que nada, buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Poliedro. Bolívar. Si tuviera un producto sería una harina pan. Ok. Y mi eslogan sería la misma que comías cuando eras chiquita. ¡Bravo! Pero es una misma. Ok. Una segunda pregunta. Ganar, o sea, una de las finalistas. Sí. Yo voy a hacer segunda pregunta para la señorita Mis Podcast y ya, Álamo. Ok. Si pudieses cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y cómo lo harías? Ok. No puede ser la paz mundial. Por lo que me enseñó Briseño. Si pudiese cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y por qué sería? ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo lo haría? Tiempo. Cambiaría... Modo Miss, por favor. Claro. Bueno, primero que nada, gracias por tu pregunta. Gracias, Venezuela, por estarnos viendo. Yo creo, ahorita que estoy haciendo esto, me doy cuenta que las misas cuando dicen eso, lo que están es comprando tiempo. Claro, para... obviamente. Sí. Qué maldita, ¿no? Siempre me engañaron. Son unas cracks. No son educadas nada. Bueno, yo cambiaría la forma de producir energía. Y lo haría a través de energía solar, como lo está intentando Elon Musk en Estados Unidos. Fan de Elon Musk. Gracias, Elon Musk. Ay, eres un amigo que va para claro, no es amigo de Briseño. Yo la veo en la finalista. Lleva rato diciendo que es amigo de... Sí, está diciendo que... Yo voy a ser Miss Lucho. No, Miss Lucho Mosqueda. Miss Lucho Mosqueda. Primera pregunta. Primera pregunta a Luis Mucho... A Luis... Mi boleita. Cotiza y boleita. Acordate del claro, okay. Y no, traigue. Ok. Si tuvieses 10 segundos en estos momentos, ¿qué deseo pedirías? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La paz mundial. Buenísima segunda tu pregunta. Si pudieses intercambiar tu vida, ¿con quién y por qué? Bueno, creo que la intercambiaría con Kim Kardashian. Porque ella es toda una reina. ¡Bravo, boleíta! ¡Bravo! Estamos contigo. La boleíta. Miss la boleíta. La boleíta. Ok. Hubiese sido un plot de porque se cogió a Kanye. Oigan. Ustedes tienen el deber, chicos, de votar por su Miss del capítulo 1. Y que aquí favorita. Abajo va a estar apareciendo el número al que pueden mandar su al mensaje de texto. Al final de la temporada haremos la ceremonia oficial. Les dejaremos saber semanas antes para que puedan ir, si en caso tal resultan ganadoras, okay. A recibir la corona y muchos premios gánale, preparados. Sorpresas. Gracias. ¿Quién sabe? A la gente le gusta Kim Kardashian. Exacto. Mira, ¿cuándo sienten ustedes que es el momento de innovar? O sea, que ya tienen como una línea de creación
por mucho tiempo y ya es como que... Yo siento que siempre es el momento de innovar. Okay. O sea, no, no puedes estar como que desaprovechando las ideas, la luz, ¿sabes? Que, porque esos momentos de luz no te llegan todo el tiempo. Entonces cuando te llegan tienes que aprovecharlo y agarrarlo. Exacto. Una vez. Yo no los veo tanto así. Yo lo veo que todos los días yo estoy trabajando ideas. Okay. Y no las uso todos los días, las trabajo. Las vas como guardando. Y ahí ya hay cosas que están innovadoras. Exacto. A lo mejor es que, verga, vamos a hacer hoy tal cosa. ¿Sabes? Exacto. Claro. Sí, es una idea que está ahí y que tú en algún, en el momento que lo hagas, sientes que las vas a usar. Exacto. En algún momento. Sí, y pasa mucho que tú, como que, por ejemplo, tú puedes hacer un video ahorita, pero quizás no lo subes porque sientes que no es el momento. Exacto. Entonces pasa un tiempo y es como que, verga, ¿por qué no subiste y lo publicas? Y le va. Exacto. A mí bueno, me pasó es que... con la canción que subí, que todo el mundo me odia por esa canción, pero hay un plan detrás, amigos. Sí, ¿no? Es que a mí me pasó con estos videos del acento neutro. Yo tenía como un año con esa idea en los borradores. Y yo dije, bueno, un día me paré con ánimos de hacerlo y la hice viral. Bueno, ahí está. Yo, como te dije, el niño dinero lo hice 6 meses después que hice Encima de Ti, pero pasaron como 3 años para hacer el niño dinero. O sea, también siento que las ideas las puedes tener, pero quizá no sea el momento en el cual ejecutarlo. Por ahí va. ¿Y ustedes tienen TikTok? Hey, sí, ¿verdad? Sí. Lo usan. No lo uso, pero usted, tú no usas, no subes contenido. Porque no me aparece, por Lucho, no me, Luis, sí, no me aparece. Sí, no. Es que la verdad no estoy haciendo mucho contenido últimamente. Sí. Está como que retirado. Tú estás, no, tú estás enfocado en tus shows. O sea, me dediqué a crear negocios y también me dediqué a tus shows. ¿Y te sientes feliz así? Me siento feliz, pero siento que me falta algo, porque de pana, bueno, Lucho lo sabe, yo siento que él también lo hace de la misma manera. Okay. A mí de pana me divierte burda hacer videos. O sea, es como mi patio. ¿Sabes qué sería brutal de ti? Que subieras, hay un chamo que hace como, que es un morenito que dice que bueno, las mujeres cuando no te dan la razón. Ajá, que son como burdas. Yo siento que tú, a ti te iría genial con ese estilo de videos, pero con el tipo obviamente, estándar, claro, para TikTok. Yo siento que sería genial, súper fácil. Luis es buen guionista. Por eso, por eso. Para TikTok está súper genial que subas eso. Sí. Además que se alianza con tus shows y los puedes promocionar a través de ahí también. Exacto, estás perdiendo el chance. Para TikTok es una plataforma que muchas personas... Voy a montar el chiste de la mía, Harina Palma. ¿Cómo manejan el hate ustedes? Los mensajes así. ¿Llegaron en algún punto donde les afectó? O sea, o que se detenían a leer y que verga, qué bola será. A mí más que todo, bueno, la lanzo todo. A mí más que todo el hate me afecta. Es qué cuando, amables. Cuando se meten con tu familia. Con alguien que te importa. Claro, o sea, o que no son. Gente que también viene a inventar cosas. O sea, los haters de Lucho tomando noticias, ya sé cómo le va a partir los juegos mañana. Las redes sociales y el ser conocido, que tu trabajo sea conocido por personas en redes sociales, que cualquier persona puede escribirte o decirte cualquier cosa, es un tema súper delicado. Y a veces afecta bastante porque te puede meter en un problema solamente por querer figurar o hacerle daño a una persona. Claro. A mí hay varias cosas que me han hecho bastante daño realmente a nivel me pasó una cosa el año pasado que yo dije, voy a dejar de hacer contenido. Voy a dejar de hacer contenido, no quiero esta vaina porque ¿qué es esto? Esto es solamente porque uno tiene un nombre o una vaina así y te quieren hacer daño agarrándose de ahí. El hate de que este video no me dio risa o esta canción es cualquier vaina. No estás en la obligación de que te guste. Exacto, ¿sabes? Son opiniones y a lo mejor es otro punto. Siguiendo lo que dice Luchi, disculpa que te interrumpa, pero para conectar la vaina también, a mí me pasó también un episodio que fue, creo, el que más me desmotivó a seguir haciendo videos, porque dije, marico, no estoy viviendo actualmente de esto, estoy viviendo actualmente de muchas otras vainas. Claro. Ah, ok. Y aparte empezaron burda de haters con mis papás. Ay, no. Y que son personas que me importan burda. Entonces, no, obvio. Tú me puedes decir lo que te dé la gana, pero marico, me digas una vaina de mi papá, me da como... No, y sientes responsabilidad porque tú los expusiste. Claro, porque yo los expuse, entonces claro. Me sentí mal, me sentí responsable, me sentí chimbo. Pero bueno, entiendo que eso tampoco tiene que importar. A ellos les sabe a culo, de pana. O sea, tú le puedes decir lo que sea a mi papá y ellos van a decir, Dios te bendiga, mi rey. O sea, es como que no les importa. Y bueno, creo que voy a empezar a hacer videos nuevamente con ellos y voy a empezar a retomar mis líneas de contenido. Porque de pana me di cuenta de que a mí no me importa y que a ellos tampoco les importa. Entonces creo que todo está bien, creo que todo está manejable. Sí. Pero sí hay puntos así. Y tú tienes tu público. Oye, ya, o sea, no lo desaproveches. Fue el que dije, ¿qué es esta vaina, marico? Quiero dejar de hacer contenido.
No, no puedo hablar de eso porque estamos en medio de hasta un proceso claro, legal y todo. Legal y todo. A mí me pasó, yo tengo que casi un año viral, como todos los meses, o sea, estudiando y analizando y todo va bien. Pero desde octubre hasta diciembre yo estuve en un hueco de depresión muy heavy. Pero yo no me daba cuenta, era ese tipo de depresión que tú estás así grabando normal porque nunca dejo de trabajar, nunca, exacto. Pero era como que terminaba de grabar, me montaba en el carro y lloraba como una demente y no entendía por qué. Resulta que en ese momento estaban como, o sea, pasaron demasiadas cosas negativas. Era una de esas etapas de como enseñanza, sabes que te pasan vainas. Para que no aprendas. Ya después como aprendes, te calmas y empiezas a subir de nuevo. Es típico. Yo estaba como en ese proceso, mi manager me estafó. O sea, todo lo que yo había logrado con mis videos y mi trabajo y mi vaina, me quedé en cero económicamente de nuevo. Entonces me tocó volverlo a intentar. En ese momento empezó un tema de estafas. Yo no manejaba mi Facebook y alguien se creó un Facebook con mis cosas y le hacía creer que era yo, vendía publicidad en Facebook y estafaba un poco de gente. Y me llegaron denuncias, o sea, de que la gente decía que era yo. Claro. Y yo así, pana, pero te están cobrando en Chile. Yo no entiendo. O sea, me pasaron una cuenta de Arabia Saudita. De eso fue una de las cosas que a mí también me hizo alejarme del stand-up. Que en España, que por cierto, Luis fue de los que me ayudó a escribir el stand-up. O sea, la idea era un show con la capacidad a 500 personas. Era una tarima, micrófono, vaina y tal. Cuando fuimos a hacer la vaina, no había ni micrófono, era una sala de 60 personas nada más que tenían que entrar y ya habían comprado la entrada. Marico, eso pasa. Yo decidí no eso dar me desmotivó más mucho shows, ni ir a presentaciones, ni conciertos, ni nada de esa vaina, porque hay un tema que era lo que hablamos al principio de cómo tienen categorizado a los influencers, que lo dicen como a nivel despectivo incluso. Ay. Y es que hay muchas veces que... ¡No! ¡Ay! De pana, gracias porque... Ojo, era mala, era mala. Yo soy alérgica. Gracias. Ahí. Estaba jugando conmigo. Y el bicho dice que, ay, me picó, coño, ahora me van a tener que bichar el dedo. Bueno, el punto es que yo lo que veo es que la gente, como por ejemplo, a mí me llegan siempre cuando quieren un show que no, nosotros vamos a dar esto, estas comodidades, esto no sé qué. Baja. Cuando saben que uno llena su vaina. No, sí, tú, cuando llega el día, te tratan como la peor mierda. Me pasó en todos los eventos que yo he ido hasta ahorita, excepto la gira que hice porque la organicé yo. Siempre es así. O sea, sí, es como que llega, mira, María, tú vas a tener todo esto, y el día que llegas, te sientes ahí, así, pasa por ahí. La idea no es desmotivarse. Tener un equipo que... Exacto, ¿qué aprendí yo de ahí? Yo no voy a participar en eventos que organicen otras personas. A menos que me pagues por adelante. No, nada gratis ya, porque de pana la gente se aprovecha de que uno es de que hay, yo no, por los fans, y te pisotean y hacen contigo lo que quieren. Claro, por eso para acá vinimos y estamos esperando que cuando se termine nos dejen. Nos paguen. Sí, exacto. Pero esto no es un show, Lucho. La transferencia. No aplica entre creadores, no aplica. Chicos, yo quería preguntarles algo a ustedes dos, porque como uno está empezando en las redes sociales, quería pedirles consejo. No, mentira. ¿Tienen algún consejo que darle a las personas que están empezando en las redes sociales como yo? ¿Algún consejo? O a las personas que porque están viendo el podcast. Lo más difícil es comenzar, ¿sabes? Lo más difícil es hacer el primer video. Tú quieres que demasiado quede perfecto. Piensas demasiado en qué dirán, qué van a decir mis panas, qué van a decir mi familia, qué va a decir fulano. Sí, era recho, ¿verdad? Marico, era muy recho. Y más en el momento. Sigue existiendo. Ojo, no es por vanagloriar ni nada, pero más en el momento en el que nosotros comenzamos. Era un hate. Porque era hate de nuestros amigos. Marico, tú no tienes ni idea de cuántos amigos tienes. Me pasaba demasiado. Y ahorita sí que. ¿Cuántos amigos tienes? Ahorita pasa con TikTok. Porque nosotros nos sentábamos cuando íbamos a grabar y hablábamos así como que. O sea, una conversación normal entre nosotros, ¿verdad? Pero, marico, tengo un pana que me dijo que soy un ridículo y tal. Y yo le decía, no, marico, mira, te he dicho, este era mi jefe. Ay, mi jefe. Y me escribió. Saludos a esos panas que seguro son fan ahora. Sí. Pero a lo mejor eso te ayuda quizás y te ayuda. Sí, exacto, exacto. Si lo tomas así, marico, perfecto. Sí, yo me pasó con mi jefe en la panadería. Él tenía un jefe que lo hacía llorar. Me hacía llorar y me decía que esos videos, aquí no vas a estar grabando videos. Fuck you, jefe de la panadería. Ahora te hay que un podcast. Pero nada, el consejo sería que comiencen y ya. Okay. Porque este es el podcast y ya. A nivel de que conocen nuestro contenido, ¿qué cosas? Ponte que seas un crítico de redes que no nos conoce. ¿Qué crees que podemos mejorar?
Ok. Mira, yo siento que todo se puede mejorar. Obvio. Independientemente, yo por lo menos no me centro tanto en, vamos a este video de esta chama para ver en qué falla y que yo. No. No, obvio, yo pienso que a nivel genérico. Cada persona tiene su flow. Si tu flow es hablarle de ese modo, síguelo haciendo. Y si quieres innovar y quieres hacer otras cosas, hazlo. Aprovecha que estás en una edad y estás a lo mejor agarrando un hype que te pueda ayudar para poder conocer cosas que no sabías que podías hacer. Y ese es un consejo no solamente para ustedes. El consejo, en tal caso, hasta yo mismo me lo doy en muchísimas oportunidades. Y que, hey, la cosa aquí es que no pares de hacer lo que tú sientes que puede ser muy bueno. Y si ya he ido abriendo las puertas, sé que cada vez los retos, por lo menos en mi caso, son más grandes. Son más grandes, sí. Y fíjate, ahorita acabo de decir y que, mira, brother, mi sueño es salir en una serie. Yo siento que lo puedes lograr súper. Claro, pero claro. Si pero mantienes hay que el corte del McGrady, sí. Yo quiero tener un especial de Netflix. Sí. Arrechísimo, ¿no? Imagínate. Yo te veo a ti en un especial de Comedy Central. Claro. Consumes Comedy Central. Sí. Por favor, sería brutal, llega ahí. Yo por lo menos, yo digo como que a mí me gustan, por lo menos ahorita conocí cómo se produce un tema. Entonces dije, ¿qué? Me grabé, escucho la vaina y digo, ¡qué bola! Vas descubriendo como pasiones, claro, ahí. Para lo que sí es muy importante, que es quizás el consejo primordial que yo puedo dar, es que para que no la cagues, prepárate. Burda, burda. Si coño, sientes favor. Que vas a hablar de X vaina, prepárate mucho y tienes que saber demasiado la vaina para que el ensayo y error sea cada vez más poco, corto, ¿sabes? Y ahí puedas ir creciendo de una mejor forma. Si quieres hacer música, prepárate horriblemente para poder hacer música. Si quieres hacer stand-up, prepárate horriblemente para hacer stand-up antes de que montes un show o una vaina, ¿sabes? Primero, prepárate muchísimo y después haz lo que, sientas que estás preparado. Probablemente no vas a sentirte preparado al 100%, pero tienes que estudiar. Y sí, eso yo pienso que reducir las posibilidades de cagarla. Exacto. Sí, bueno, tampoco uno sabe. Yo recomendaría es estar siempre innovando. Sí. O sea, de pana siempre estar pendiente de dónde puedo innovar, de dónde, o sea, de dónde, como qué que otros talentos puedo usar. O sea, mi voz de tipo neutro, ¿para qué más la puedo usar? O qué otras herramientas tengo yo, qué otros recursos tengo yo que la gente no conoce. Igualmente tú, qué otras formas de hablar puedo utilizar, qué otros recursos puedo tener para buscar de innovar y nunca sacrificar lo que te gusta por lo que creas que puede pegar. Claro. Que una mucho yo siento hace. Que eso es crucial. Yo siento que es crucial. ¿Te das cuenta de eso? Es un vicio. ¿Sabes que a mí me piden mucho como que me abra un OnlyFans? Ok. Eso bueno, es como lo más. Para que... Estúdialo bastante. No, y yo siento, eso no, o sea, yo no es. Yo no creo que eso esté mal. Yo tengo amigas que tienen y es de pinga. O sea, cool. A mí claro, me pone burda de feliz que la gente haga plata de esa manera. Pero yo no quiero venderme de esa forma. O sea, claro. Yo no quiero sexualizarme. Claro. ¿Me explico? Yo quiero ser la chama que, coño, hace cosas de pinga, innova, hace cosas diferentes, se atreve a hacer algo que la gente no hace, claro. O que una mujer normalmente no hace o algo así. Pero no verme de esa manera. Pero considero que si yo, no, si yo le doy la vuelta, incluso, y puede ser hasta una forma nueva y diferente de hacer OnlyFans. Porque tienen un concepto errado. OnlyFans es solo para fans, exacto, no significa que sea triple. Exacto. Es lo mismo que Patreon, pero. Ah, dije literal, no, pero eso es. Ah, no, ya bueno, da el teléfono. Porque... Coño, te salvaste. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Fíjate, ahorita con el tema de las cripto, hay tantas cosas siendo artista también que puedes llegar a tener. O sea, sí. Lo puedes lograr. O sea, si NFT, puedes vivir del arte. Hay demasiadas cosas. Hay muchos medios. Claro, hazlo, graba de una. Sí, practicando. Lánzate. Nadie te está presionando. Hay un chamo que parece como el hermano menor de Vic Soto. ¿Quién? ¿Dónde? El que tiene la cámara. El que da la camisa azul. Bueno, yo digo, para finalizar, gracias por estar en el primer capítulo. Ay, fue súper random como yo le escribí a Luis, le escribí anoche. Sí, le dije, Luis, ¿qué vas a hacer mañana a las 9? Y le dije, bueno, dormir. Mira, ¿quieres ir a petar un momento? Y él, no, dale.
plomo. En donde se agarran los taxis de Maca, para ahí. Literal, literal. A mi María, y que mira, vas pendiente de grabar el 20 de enero. Y que, hey, estoy cumpliendo. Es su cumpleaños. Año, ¿estás cumpliendo año? No, no, no. Cumplió el 20. ¿Qué día hoy? Ay, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cumpleaños. Qué rico. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Luis, mira, si escucharon que Luis está raro, no habló y no sé qué, Luis está muy enfermo, vomitó toda la noche, se siente muy mal, no ha comido nada desde ayer, yo lo vi, pero no quiso dejar de asistir. Aplausos para Luis. Chicos, y por favor, un aplauso a todos mis amigos que son mi equipo, mi mamá, mi familia, que siempre apoyan mis ideas locas. Son increíbles, Estudio Caracas, Negro Paredes, Betania, Gato, Rafael, Mami, te amo. Ernie, te amo. Yarecha la llave. Y a las personas que hicieron posible grabar en Petare, súper random. Sí. Yo así un día y que, verga, ¿qué tal para, si para el próximo podcast? Capítulo trata de que la palabra sea random. Ay, sí, sí, dijimos burda de random. Es verdad, random. Qué random. Mañana grabamos en otro lugar. Chicos, estén pendientes de todos los capítulos. Todos los capítulos van a ser en ocasiones distintas. Tenemos un fan invitado también en cada capítulo. ¿Quién es el fan? ¿Dónde está? Él. ¡Hola, fan! Pero llégate para que salga. Sí, sale aquí. Para que saluda. Asómate. Siéntate ahí. Vamos a entrevistarlo un momento. ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Bien, súper feliz, contento. ¿Desde hace cuánto José, nos ves? José, el que te... Desde hace rato. ¿Eres de aquí de Caracas? Nervioso. ¿Nervioso? José, ¿estudias? José, ¿estudias? Ahorita no estoy estudiando, trabajo. ¿Trabajas? Ah, bueno, pues está bien. ¿Te tomaste el día hoy para venir? Ay, Dios, ¿qué? Jefe, por favor. No lo voten. No, no, no tome represalias. Sí, estaba tomando las cuestiones que estaba diciendo Lucho de lo de... Empezar. Sí, empezar y todo eso. Dale, también play, también dale, pensando play. En eso y sí, tú puedes, José. ¿Cuál es tu José? José. José. José López Real. José López Real, síganlo. Vaya, por favor, apóyenlo. José López Real. Vamos, creemos en ti, José López. Bueno, gracias chicos por estar, gracias por ver el capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Andante, temporada 2. Chao. Capítulo 2. Y ya. De la calle, de la persona que tratamos en la calle. ¡Wow! Te damos en 3, 2, 1. Chao. Esto es un podcast.